Aleluya, qué linda la presencia del Señor, aleluya. Adoramos y exaltamos el nombre de Cristo. Dios es bueno en todo tiempo. Gloria, gloria al Señor. Qué lindo eres, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Mateo capítulo 6. Adoramos al nombre del Señor. Gloria al Señor. Están considerando Mateo capítulo 6. Gloria a Dios. Aleluya. En el versículo 25. Y leemos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Pasamos a Lucas capítulo 10. Te adoramos, bendito Rey, aleluya. Vive Dios, aleluya. Lucas capítulo 10, y vamos a estar en el versículo 38. Amén, aleluya. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén, Padre, te damos toda gloria, toda honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, poderoso Rey de gloria, por esta oportunidad tan linda, Señor amado, que tú nos das, Padre Celestial, de poder estar, Señor amado, reunidos, Señor, en tus atrios, casa tuya, puerta del cielo. Gracias por tu gran amor, gracias por tu gran misericordia, gracias porque sabemos que tu presencia está aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, Santo Dios mío, hablándonos una vez más, Señor amado, para tu gloria, que podamos recibir esa palabra con mansedumbre, porque ella es la única que puede salvar nuestras almas, Señor. En el nombre de Jesús, rompe las cadenas, liberta al cautivo, Señor. Sé tu Dios mío, obrando y haciendo según tu perfecta y divina voluntad, para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor. Limpia esos aires con tu presencia, Padre Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reprendemos, echamos fuera toda opresión, toda malicia, Dios mío. Toda guerra, toda batalla, los aires en el nombre de Jesús, Señor amado. Para la gloria de tu nombre, tu presencia siga obrando con toda libertad. Haz lo que quieras hacer en nuestra vida, Señor. Para tu gloria, henos aquí. Padre, somos copa boca abierta delante de tu presencia, Padre Santo. Aleluya, 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 aleluya. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Aleluya. Es necesario que tú crezcas, pero que yo vive, Dios. No nosotros, oh Jehová, no nosotros. A tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Gracias, bendito Rey. Aleluya. Te lo pedimos para tu gloria, mi Señor. Háblanos, Padre.
Estamos aquí, Señor, como María, Padre, a tus pies. Queremos escuchar tu palabra, Padre. ¡Vive! En el nombre de Jesús, Señor, enséñanos en tu palabra, Padre, para poder caminar rectamente, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Estamos aquí, Padre Santo, como la iglesia primitiva, Padre Celestial, reunidos, Señor, Padre, para buscar tu presencia, para proclamar tu presencia, Dios mío, para recibir tu enseñanza. Instrúyenos en tu palabra de verdad. Santifícanos en ella, porque tu palabra es verdad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, aleluya. Así es, tu gloria es Jehová. Gracias, Señor. Vamos a estar predicando sobre el tema el afán y la ansiedad. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué está haciendo esto? Estorbando nuestra vida espiritual. Aleluya. Fíjese bien lo que la palabra enseña. Cristo, mientras caminó en esta tierra, dice la palabra que nos dejó ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Amén, aleluya. Dice 1 de Pedro, capítulo 2, que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero lo lindo de esto es que, además de que nos dejó ejemplo y pisadas, nos dejó enseñanzas. Y una de las enseñanzas que Cristo nos dejó es, aleluya, sobre el afán y la ansiedad, que el creyente, aleluya, tenemos que cuidarnos, tenemos que velar nuestras vidas de no caer en esto. ¿Por qué, amado? Porque es un ataque que está llegando a la iglesia y al creyente personalmente para desenfocarnos de nuestra meta. ¿Cuál es la meta? La salvación. Aleluya. La vida eterna, aleluya. Gloria. Pero entonces hay diferentes tipos de afán y ansiedades. Pero Jesús comienza aquí diciéndolo: por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida. Un primer punto aquí: no te afanes por tu vida personal. ¿Qué es afán? Afán significa deseo vehemente, quiere decir también sinónimo de anhelo, significa dedicación e interés con que se hace una cosa. Aleluya, o sea, hay cosas que tú haces con dedicación y interés que son para Dios. Eso es diferente. Estoy hablando del punto del afán a nuestra vida personal. El afán a querer suplir nuestras propias necesidades y nos olvidamos de poner a Dios en primer lugar. Entonces está diciendo trabajo de fatiga, o sea, un trabajo fatigoso y duro. Oh, gloria, voluntad, esfuerzo, ansia, fatiga, cansancio, diligencia. ¿Con qué yo me estoy esforzando? ¿Cuál es mi anhelo realmente? ¿Será alcanzar el reino de los cielos? ¿Será la salvación? Todos queremos alcanzar salvación, todos queremos alcanzar vida eterna, pero hay una batalla entre la carne y el espíritu, la cual Pablo nos advirtió, siendo inspirado por el Espíritu Santo, en Gálatas 5, lo que mi carne quiere hacer, mi espíritu lo rechaza, lo que mi espíritu quiere hacer, mi carne me batalla. O sea, hay una batalla en el creyente, pero Jesús nos dejó herramientas espirituales para poder vencer en oración y ayuno. ¡Aleluya! Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Entonces está diciendo: no te afanes, o sea, no te fatigues por tu vida. No seas diligente con tu propia vida antes que conmigo. Se entiende que hay cosas que hacer personalmente. Aquellos padres de familia, madres de familia, tienen sus quehaceres. Los jóvenes o los niños que van a la escuela, las personas que trabajan. Pero el punto que Dios está diciendo no es que eso sea malo. Lo que está diciendo es dónde tú tienes tu mirada, dónde tú tienes tu meta y tu corazón. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. O sea, ¿en qué tú estás invirtiendo tu mayor tiempo? ¿Dónde están plasmadas tus metas, tus sueños? O sea, nuestros sueños no pueden ser nuestro propio sueño. Es el sueño de Dios en nuestra vida, la voluntad de Dios para nosotros. ¡Aleluya! La gente dice: ay, tengo unos anhelos, unos sueños. Y hay otros predicadores que se pasan que predicando falsas doctrinas, activa tu fe, que si alcanza tu sueño. Pero no es algo basado a la Biblia. ¿Por qué? Porque los sueños de Dios para nosotros es que vivamos en santidad. Aleluya, no es estos sueños de la gente de hoy: yo quiero ser un profesional, yo quiero ser un reconocido. No, no, no. Está hablando de que Dios dice: mi propósito para ti es mi voluntad, es la salvación, es la vida eterna, es que tú alcances el reino de los cielos, es que tú puedas llegar, aleluya, a mi presencia. Aleluya, gloria a Dios. Entonces el Señor está diciendo esto, ¿por qué? Además de la afán, tenemos la ansiedad, que está hablando de estado de ánimo de inquietud. Pues inquieto. ¿Qué te está inquietando hoy? ¡Vive! ¿Qué te inquieta en tu diario vivir? Tengo una inquietud,
Una agitación también significa desazón, gloria a Dios. O sea, ya no tiene sazón. ¿Qué pasó? El sabor se te está apagando del evangelio. La sal se está extinguiendo. Aleluya, porque el afán me está corrompiendo. ¡Vive! ¡Aleluya! El deseo de querer hacer algo por mi propia fuerza y no en la voluntad de Dios. Amén. ¡Aleluya! Entonces, inquietud, incomodidad, ansia, todo esto, ansiedad, intranquilidad, angustia, tribulación, dolor. O sea que la ansiedad me lleva a tener también que tribulación, pero no por causa de Cristo, sino por mis propios deseos. Entonces, el Señor está diciendo aquí una palabra como enseñanza, que nosotros aprendamos a tener fe y amor hacia Él, obediencia, sujeción. O sea, de decir: Señor, mi vida es tuya. Señor Padre Santo, aunque los biles se me están subiendo, Señor, el trabajo está aumentando, esas maravillas se están alzando, aleluya. Padre, pero tú vas a suplir. Yo no tengo que ansiarme, no tengo que inquietarme, porque tú vas a suplir conforme a tu riqueza y gloria. Amén. Pero cuando nosotros ponemos a Dios primero. Entonces está diciendo que Jesús, no te afanes por tu vida. Ay, Señor, me salió una espinilla. El afán de 2 o 3 horas. Señor, me están saliendo canas, arrugas, pues gózate. Señor, estoy engordando. Olvídate que engordes, alaba la gloria de Jehová. Señor, estoy enflaqueciendo, olvídate que enflaquezca, no te afanes por tu vida. Alma mía, adora a Jehová. Gloria. Lo lindo de esto es que permanezcamos en la voluntad del Señor. Dice que no te afanes, que habéis de comer. Hay gente que no ha pasado, no ha terminado el día, están pensando a ver qué como mañana. Mira, amado, no estamos diciendo que usted no puede tener planes en orden. Hay gente que son bien organizados, tienen una agenda, ok. Pero, ¿qué dice Santiago? Si el Señor quiere, haremos esto y aquello en el día de mañana. Es todo de poner a Dios primero. Entonces, dice que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Señor, se me acabaron las ropas, no tengo que ponerme. Dios va a suplir, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, y aunque tenga que repetir la ropa, mire, gloria al Señor. Pues hay gente que tiene una vanidad, amado, que, mire, cuando yo, gloria a Dios que me sacó de ahí, pero cuando yo estaba sin Cristo y ciega, yo no quería repetir la ropa. Por lo menos que si una persona o un grupo de personas me vieron con cierta ropa, yo no quería que me vieran con la misma ropa. Mira dónde lleva la vanidad, pero eso es afán. Y de ahí el Señor nos liberta y nos hace saber que lo que Él supla, después que tú estés cubiertito, vestido para Él, en honradez, gloria a Dios. Dice, aleluya, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. O sea, te está diciendo, no te preocupes por lo que tengas que pagar, por lo que tengas que comer en la alacena. Ay, si se te está acabando las cosas en la alacena, no te preocupes. Oye, no te afanes con que tengo que comprar esto, no te afanes con lo otro. Yo quiero que mi pueblo me busque a mí, que me ponga por primero a mí. Yo quiero que mi pueblo provoque mi presencia y me busque a mí primeramente. Porque hay una salvación. Hay algo más valioso que la caja de huevo que compras en Walmart, alábalo. Hay algo más valioso que el galón de leche. Hay algo más valioso, aleluya, que los jamones, que los quesos que tú compras. Eso es muy bonito, sí, pero hay una salvación. Hay algo más grande que los piles de los carros, que los piles de las neveras, que los piles, aleluya, de los microondas. Y es la salvación que Cristo nos ofrece porque la compró. Ay, abaceta de amor y sacaya. La compró a precio de sangre. ¡Aleluya! Oye, no es malo. Como Dios ha dicho, hay que guardar, amén. Eso es lindo, pero estoy hablando de los que se afanan. Es un punto de que hay gente que se afana y se descuida espiritualmente. ¿Por qué? Porque hoy el trabajo está agotando las fuerzas del creyente. Hay muchos que, mira, tienen a Dios primero, gloria a Dios, pero hay otros que tienen esa batalla. ¿Cómo puedo poner a Dios primero cuando tengo tanto que trabajar, cuando tengo tanto que pagar? Si aprendemos a confiar en Dios, si aprendemos a poner a Dios primero, Él ha de honrar nuestra fidelidad, Él ha de honrar nuestra fe hacia Él. ¡Aleluya! Entonces, dice la palabra que Jesús entró a una aldea y que María le regaló, Marta, pues fue Marta la que le abrió la puerta. La pregunta es, ¿para qué le estás abriendo la puerta a Jesús? Porque Marta le abrió la puerta, pero le abrió la puerta y se fue a los quehaceres rápido. Hay gente que sabe que Jesús los está visitando y te dice, ponte a orar y se van a cocinar. Ay, ponte a ayunar, ese día se levantan a desayunar.
Dios le dice, te quiero leyendo la Biblia, y se van para el Facebook. Ay, papá. Dios le dice, mira, me dejaste entrar en tu casa, quiero hablar contigo, y se van mejor a llamar al otro, al vecino. Ay, papá. Y Jesús entró, Marta lo dejó entrar. Pero ¿qué pasó? ¿Quién fue la primerita que se sentó a los pies de Jesús? María. O sea, no todos están como Marta. Hay dos o tres como María que dicen, Señor, aunque otros están afanados, yo quiero estar a tus pies. Yo quiero escuchar tu palabra. Yo quiero estar aquí sentadito porque tú me tienes que instruir. Hay una enseñanza que tú me tienes que dar. Mira, amado, ¿qué usted cree? Que Dios no ha visto la aflicción de muchos, que hay muchas personas que no tienen trabajo por causa del COVID, del coronavirus. Oye, pero Dios dice, ponme a mí primero, honrame y verás cómo te honro, aleluya. Pero no es que lo busques por algo a cambio, búscalo por quién es Él. Él a su tiempo va a proveer. Dice la palabra que mientras le somos fiel con lo de Él, Él es fiel con lo nuestro. ¡Aleluya! Amado, y lo que viene, esto ahí no se compara con lo que viene. Pero lindo es que, ¿cuántos de ustedes aquí han pasado hambre estos días? Sí, mira, aleluya, Dios ha suplido lo necesario. Quizás no tienes una abundancia de que, wow, vives en una mansión, pero, oye, ¿para qué tú quieres una mansión aquí si Cristo nos está haciendo mansiones allá arriba? ¡Aleluya! ¡Wow! Dígame, álceme la mano si alguien aquí ha pasado hambre en estos días de coronavirus. No, ¿verdad? Qué lindo que Dios ha suplido lo necesario. ¡Aleluya! Y si hemos visto la mano de Dios, quizás no vemos literalmente el maná cayendo del cielo, pero de alguna manera parece que Dios te suple. ¡Aleluya! ¿Y por qué nos preocupamos por el mañana? Ay, Señor, ¿pero cómo va a ser mañana? Oye, si te suplió hoy, te va a suplir mañana. Pero todo es con que obediencia, sujeción y santificación. Y hablando con aquellos que se están esforzando. Y el que no, hoy es día de esforzarte. Hoy es día de volver al Señor. Pero lo lindo de esto es que María supo aprovechar. En un hogar y una familia son poco los que están a los pies de Jesús. Muchos están afanados y turbados. O sea, que hay casas divididas que no están bajo un mismo pensamiento. Unos están buscando, no, que yo quiero ser un profesional, yo quiero ser un médico, un doctor. No es malo, pero quieren hacerlo muchas veces fuera de la voluntad de Dios, sin poner a Dios primero. Entonces, una casa dividida no puede prevalecer. Y hay personas, amados, que en una casa unos tienen una visión, yo quiero conquistar y hacer, pero otros tienen la visión, yo quiero alcanzar el reino de los cielos. Otros dicen, yo quiero ser como María, estar a los pies de Jesús. Yo quiero escuchar la palabra porque esa es la que me va a vivificar, esa es la que me va a exhortar, esa es la que me va a santificar para yo, ¿qué? Para yo poder alcanzar el reino de los cielos, porque ninguna cosa inmunda entrará al cielo. Amén, aleluya. O sea, Dios le falló a alguno de sus siervos. Nunca. Por ejemplo, vemos que Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas. Estaba en los quehaceres, pero María escogió la buena parte. Entonces, ella estaba oyendo la palabra, escuchando la palabra. Y Marta le dice, maestro, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, hay personas, amados, que se olvidaron de esa estación de oración, de escuchar a Dios. Alma mía, adora a Jesús. Todo es, amado, dejando el pellejo en los quehaceres, dejando el pellejo, aleluya, en la familia, dejando el pellejo en el trabajo. Óyeme, pero no hay desgastamiento para Dios. Estoy hablando en un sentido de ejemplo hipotético. ¡Aleluya! Que muchas personas han optado por no darle rostro a Dios, sino al jefe terrenal, sino a los quehaceres de aquí abajo. Pero cuando nosotros ponemos a Dios primero, podemos hacer todas estas cosas en orden y sin salirnos de la comunión. Pero Marta hizo un error, no se aferró a la presencia de Dios como María. O sea, es igual que Simón el fariseo, como habla Lucas 7, que hizo este hombre. Me invitó al maestro a la casa, ¿para qué estás invitando a Jesús a tu casa? ¿Cómo vas a atender a Jesús? ¿Ah? Cuando Él te visita, te hace sentir esos ríos de agua viva. Ese fuego, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás yendo más rápido que ligero o te quedas ahí, Señor? Gracias, sigo orando en mi vida. Oh, porque hay gente que Dios los visita, pero, ay, Señor, espérate, perdóname, me están visitando, pero tengo que ir a lavar ropa. Señor, me están visitando, pero tengo que ir a cocinar, Padre. Me están visitando, oye, pero para todo hay tiempo. Dice Eclesiastés 3, para todo hay tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, Simón le dijo, él dentro.
¿Y quién fue la que sirvió correctamente, con humillación? ¡Wow! Mire, esa mujer pecadora que todo el mundo despreciaba se postró a los pies del maestro y dice que con sus lágrimas, aleluya, lavaba, enjugaba y con sus cabellos, aleluya, los pies del maestro. ¡Vive Dios! Mira, amado, y lo ungía sus pies con el perfume. Porque cuando tú te humillas es olor grato a la presencia del Señor. Pero Simón, afanado en qué. Yo quiero que todo el mundo vea que yo tengo aquí a Jesús en mi casa, pero ¿para qué? Hay gente hoy que se convierte para que vean que son cristianos, o predican para que vean que predican, porque es la moda para muchos, pero no todos están humillándose como María, alma mía, adora a Jehová. No todos están humillándose como aquella mujer pecadora, alma mía, adora a Jehová, que era una mujer que era despreciada por los hombres, pero Dios vio el corazón contrito y humillado, aleluya. ¿Y sabes qué? Simón decía, ay, este hombre si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pero Jesús dijo, aleluya, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 50 denarios, otros 500 denarios, gloria a Dios, aleluya, y perdonó a ambos. ¿Cuál tú crees que le amará más? Y él dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo, ve a esta mujer, entré en tu casa y no me diste beso, no me diste agua para mis pies, pero esta desde que entré no ha cesado de mojar mis pies con sus lágrimas y con sus cabellos jugarlos. No me diste beso, pero esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cuál era el afán de Simón? Yo soy fariseo, o sea, representación de que tengo apariencia, tengo título, yo soy el siervo de Dios, que digan que estoy con Jesús, pero alejado de él. Lo tienen adentro, pero es como si no lo tuvieran. O sea, que lo tienen de apariencia, lo tienen, pero no lo tienen. Tienen una apariencia, tienen un título, como la iglesia de Sardis en Apocalipsis capítulo 3, tenía nombre que vivía, pero estaba muerta. Aleluya, la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3 también, ¿qué pasaba con esta iglesia? Mira, amado, Dios le dijo, mira, veo, aleluya, mira, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré mi boca. ¡Vive! O sea que a veces estamos dentro del cuerpo, pero Dios nos va a qué, a vomitar. Si no somos de acuerdo a su voluntad, si no, aleluya, decidimos entrar al fuego de Dios, nos quedamos tibios ahí. ¿Sabe? Como aquellas vírgenes insensatas que, dice Mateo 25, ¿qué estaba pasando? No tenían, esa lámpara estaban apagadas porque no estaban llenas de aceite, no estaban encendidas. Y eso es lo que ha hecho el afán y la ansiedad, porque nosotros le hemos permitido, no todo es el diablo, nuestra carne. Hemos sido débiles, no hemos sido fuertes para decir no. La carne se sujeta al espíritu. ¡Aleluya! Ojalá fuese frío caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de hoja, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. El afán, esto es lo que hace. Hacerte confiarte en que yo no tengo necesidad de nada, ya yo me bauticé en las aguas, ya yo acepté al Señor, yo voy a la iglesia todos los cultos, yo estoy bien. Hay gente que tiene el banco lleno, amado. Tienen bienes que se acabó y aún así se atreven a quejarse. Y aún así no lo deja dormir la preocupación. Y aún así se afanan, alma mía, adora a Jehová. Oh, gloria, oh, gloria. Aleluya, más que digo el salmista, si se aumenta la riqueza, no pongas el corazón en ella. Hay gente que los ojos se le ponen con el signo de dólar cuando ven esos cheques subir. Cuando ven, aleluya, mira, amado, esa cuenta bancaria subir. Cuando ven que esos sueldos suben, Padre Santo. Pero ¿qué dice Dios? Mira, Lucas 21, digo el Señor, mirad bien que en los últimos días no se cargue vuestro corazón de glotonería, de borrachera y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¡Gloria! Primera Timoteo 6 dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que está el que blasfema, o sea, quiero decir, pero el que apostata por amor al dinero, pero también el que se aparta por amor al dinero. Porque hay gente, amado, que tú lo ves que dice, ya no puedo congregar porque me voy a trabajar para otro lugar, para otro estado. Mira, moviéndose sin dirección de Dios. Gente que se mueven de iglesia así por puro chiste, sin dirección de Dios.
Amado, aunque usted esté pasando necesidad, pero que usted esté en la voluntad de Dios. Porque Pablo, siendo apóstol de Cristo, predicaba con poder y autoridad, pero Dios nunca lo desamparó. Y aunque pasaba hambre, ayunos, cárceles, persecuciones, azotes, él decía, aleluya, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¡Aleluya! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ay, Dios, qué lindo es saber que Pablo no estaba pendiente los ahorros. Pablo no estaba pendiente al carro. Ay, papá, en ese tiempo no había, pero aleluya, lo que lo transportara. Pero te estoy hablando en este tiempo, aleluya, presente. O sea, si él estuviera en estos tiempos, amado, él no estaba pendiente a lo que pudiera tener materialmente, o que si él era el más profesional, o que si era el que más sueldo tenía. No, 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 no. Él decía, yo estoy enseñado. Entonces, amado, la escasez va a llegar. Aunque tú trates de huir y digas, déjame moverme de trabajo, va a llegar, porque es necesario que seamos probados, es necesario que veamos la gloria de Dios, es necesario que nuestra fe sea probada, a ver dónde está nuestro cimiento. ¡Aleluya! Hay uno que se usa, pero otro, amado, se ponen triste porque dice, es que no me puede bajar el sueldo. Mira, amado, estas cosas van a pasar. ¿Sabes? No porque seamos... estemos en la voluntad de Dios. Hay gente que dice, Señor, ¿pero por qué a mí si yo soy el más justo? Bueno, más justo que Job no creo que sea. Amén. Aleluya. Porque Job era un hombre justo, perfecto, fiel, temeroso de Dios, apartado de mal. Y a ese hombre lo sacudió el Señor, aleluya. Ese hombre pasó, aleluya. Mira, amado, fue probado, se le fue quitado todo. Alma mía. Gloria. Dios mío. Y tras que sus hijos se murieron, es fuerte. A veces usted ve, se queja de alguna cosa, pero dale gloria a Dios, tienes tus hijos vivos, los que tienen hijos. Tienes tu familia, estás vivo y con salud. Y aunque perdieras eso, aunque con dolor, tienes que decir, heme aquí, Jehová, estoy aquí para servir. ¿Sabe por qué? Porque Job perdió no solo los bienes materiales. Y te quiero decir que Job no se afanó. Ay, que tengo que recuperar lo que perdí. Ay, que se me rompió el carro. Se me rompió la casa. Espérate, el techo, el sino. Ay, se me dañó el teléfono. Espérate, que no puedo dormir sin teléfono. Ay, Dios mío. Ay, se me rompió la nevera. Ay, Dios mío, me rompieron una parte del microondas. Oye, Job perdió todo. Y tras eso, una enfermedad maligna y pestilente, amado. ¿Sabes lo que es que tú tengas que... ay, Dios mío, buscaba un tiesto para rascarse del picor que tenía. Y usted y yo, amado, gordito y colorado, y como nos quejamos. ¡Ah! ¡Dios mío! Teniendo la cena llena, teniendo una salud incalculable, inmaculable. Pero Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Aleluya! ¿Cuántos se atreven a bendecir el nombre de Dios? Aunque se te sea quitado todo, aunque lo pierdas todo, pero que tú digas, heme aquí, Señor, yo quiero servirte en integridad, yo quiero servirte en obediencia y en santidad. Oye, porque Dios, yo no te sirvo por lo que tengo, por lo que veo, sino por quién eres tú, aleluya. ¡Aleluya! Él sigue siendo Dios, haya o no haya. Haya comida en la alacena o no haya comida, Él sigue siendo Dios. Pero el afán de Job, si podemos decir así, en el anhelo, no estoy hablando de afán de que él estaba fatigado, no, el anhelo de Job como afán era que Dios le respondiera el por qué el justo sufría. O sea, él no maldijo a Dios, pero sí tenía preguntas en él. Y una de sus preguntas era que él no podía entender por qué el justo sufría, pero cuando Dios le responde en Job capítulo 38 en adelante, amado, Job dice, de verdad que cierro mi boca porque no puedo decir nada, porque es que tú me dejaste sin palabras. ¡Aleluya! ¡Vive! ¡Aleluya! O sea, Dios le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía los animales? ¿Dónde estabas tú? ¡Vive! ¡Aleluya!
Y Job dijo, mira, de que aquí sí que fue. Ay, papá. Pero Job fue justo en todos sus días. Alma mía, adora a Jehová. Oye, amado, y me da sentimiento, o sea, de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aunque tenía gente acusándolo, ay, mira, tú estás pasando por eso porque tú eres un pecador. Job sabía de su integridad. Él sabía que él no le había fallado a Dios. Y Dios, tarde o temprano, ¿quién le dijo? Le dejó entender a estos hombres que Job era justo. O sea, que estos hombres, sus acusaciones y maquinaciones, amado, ¿qué tuvieron que hacer? Ponerse un cíper en la boca. Porque entendieron que por mano de Dios era todo esto. Entonces Job no se afanó. Ay, Dios mío, tengo que restaurarme. Económicamente estoy todo abajo, ¿no? Porque el corazón de Job no estaba en eso. Pero Dios le plació darle el doble. Porque fue obediente y fiel. Cuando tú no buscas eso, Dios te recompensa. Cuando tú pones a Dios primero. ¿Entiendes? Además de esto, como vemos, Job no se afanó. Aleluya, no se afanó con los bienes, no se afanó con lo que perdió. Hoy personas, al contrario de Job, mayoría de personas, no digo todo el mundo, porque hay personas que aún viven por fe, que aunque pierdan todo, mira, dicen, séme aquí, Señor, gloria a Dios. Pero muchas personas hoy, ¿qué hacen? Pierden algo, amado, y ya están llorando, ya no quieren ir a la iglesia, se quejan con Dios. Amado, hay que aprender a padecer, porque esto también es sana doctrina y santidad. Aleluya. No porque yo sea justo, obediente y fiel, estoy lejos de opresión. Mira, amado, vamos a ser probados, vamos a ser zarandeados, se nos va a ser quitado todo. Pero lo lindo es que no pueden quitar nuestra salvación, no pueden quitarnos nuestra fe, nuestra pasión y amor hacia Dios, nuestra vida eterna. Al menos que nosotros mismos la hagamos perder, la descuidemos. Entonces, amado, es una cosa tremenda, porque María se sentó a los pies de su calmadita. O sea, personas que cuando hay culto, vamos para allá. Pero hay personas, amado, que se quedan como Marta. No puedo ir para el culto porque es que tengo que lavar ropa, tengo que hacer muchas cosas. Eso puede esperar. Pero el tiempo con Dios, amado, no vuelve. Por eso digo a los jóvenes, aprovechemos el tiempo así. Porque una vez este tiempo ya se va, no vuelve. Ya es diferente un matrimonio. Tienes que aprender a dividir el tiempo. Tienes que aprender a ser sabio. No tienes que dividirte. O sea, obviamente poniendo a Dios primero, pero tienes diferentes cosas. Ya el soltero, que dice 1 Corintios 7, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces hay que aprender a esperar. ¿Verdad, hermano? Tremendo. Sigue esperando, en nombre de Jesús. Hay que aprender a esperar. Gloria a Jehová. Por eso, pero ¿cuál es el afán de muchos jóvenes hoy? Ay, yo me quiero casar. Ay, yo quiero tener una familia. Entonces, ¿qué dice el Señor? Aleluya. En Lucas, cuando vas al capítulo 22, te das cuenta de aquellos hombres que se excusaban. Maestro, yo no puedo porque me acabo de casar. No puedo ir. Maestro, acabo de comprar unas yuntas de huella. Maestro. La gente excusándose. Entonces, ¿cuál es? Mire, amado, hoy el afán de muchos es ese. Y el afán de quererse casar, de querer tener una persona, alma mía. Sí, porque hay diferentes afanes. No es tan solo el afán de lo material o del dinero. Hay gente que se afana con eso. Quieren casarse, quieren un novio, una novia. Tienen las hormonas alzadas. Alaba la gloria de Jehová. Hermano Víctor dice, ya por lo menos yo me casé. Gloria a Jehová. Aleluya. Vive Jehová. Pero, amado, esto es una realidad tremenda. Entonces, lo que está sucediendo es que la gente se está poniendo, amado, afanoso, y pierden de vista al Creador, pierden de vista al Salvador. Ahí es donde entra, amado, aleluya, lo que se ha predicado aquí muchas veces, la historia de Amnón. Este hombre, como dice 2 de Samuel capítulo 13, se afanó tanto por su hermana Tamar que se hizo el enfermo. Amado, mintió para conquistar el amor de una mujer. Y así hay muchos jóvenes y jovencitas afanados en esto. ¡Aleluya! Y no es así. Dios dice esperar. Y no jovencitos nada más, porque hay gente, amado, ya que están solteros y tienen sus 30 y pico, dos para 40 y pico. O quizás llegan a los 50 y están solteros, pues hay que esperar hasta que Dios diga. ¡Vive! Si te salen las canas y las arrugas y te casas a los 70, pues gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Sí, amado, porque si nos adelantamos, vamos a ver fuertemente el castigo. Mi alma adora a Jehová.
El punto es, amado, que Dios dice, no te afanes por tu vida. Hay gente que se afana. Oye, el matrimonio también es un afán terrible. La gente se afana, ¿no? Porque dice la palabra en 1 Corintios 7 que la mujer tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido, que el esposo tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Amado, pero esto es en orden. O sea, no estamos diciendo que el matrimonio es malo. Lo que estamos diciendo, aleluya, es que usted tiene que aprender a no afanarse. Se afanan por el matrimonio, se afanan por los hijos, se afanan por la figura, se afanan por rebajar, se afanan por aumentar. Es el afán de la gente hoy. No, que esto no lo puedo comer porque me hace daño a mi cuerpo, después engordo. ¿Sabes? El afán, ¿y qué es eso? Dijo, no te afanes por tu vida. Entonces, Marta es el tipo de creyente, afanes, trabajo, quehaceres, no voy al culto porque tengo cosas que hacer. Mas sin embargo, María dice, yo voy a separar este día para Dios, porque un día en tu atrio es mejor que mi fuera de ellos. O sea, y dice en 2 de Pedro capítulo 3, gloria al nombre del Señor, que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. ¡Aleluya! Se entienden ocasiones que suceden, pero gente que falta por puro chiste, amado. Un día sin estar en la casa de Dios, mil años en el tiempo de Dios que te pierde. Ay, papá. Dos días, 2000 años, padre. Tres días, 3000 años. Ay, papá. ¡Vive Dios! No es lo mismo cuando usted está, si Dios lo llama a algo y lo manda a salir para hacer su obra y su voluntad, estás cumpliendo con el Señor, de igual manera. Pero gente que falta, como te digo, de puro chiste. Por afanes. Porque hay que aprender a tener un orden. Señor, tú eres primero. Tú eres primero en todo momento, en todo tiempo. Alma mía, adora a Jehová. Hay que aprender a poner a Dios por primero en nuestra vida. Oh, gloria a Dios. Y dejar el afán, dejar la ansiedad. Oye, ¿qué va a pasar en los futuros? ¿Qué va a pasar en los próximos días? Dios te dice, deja ese afán, deja esa ansiedad. Mira, hay gente que el afán de ellos es perseguir al prójimo. Dios mío. Ay, papá. El afán de ellos es perseguir al prójimo. Están como Saúl persiguiendo a David. ¡Aleluya! Es que David tiene unción, es que David tiene aceite. Y ese es el que persiguen. O sea, hablo de la gente que le hace la guerra a los siervos de Dios. Alma mía, adora a Dios. Que se pasan hablando a los siervos de Dios. Que se pasan, amado. Mire, amado, hoy día hay personas como Saúl, mi alma adora a Dios, persiguiendo a los siervos de Dios, haciendo la guerra, dejando a su ser por el diablo. Dios mío. Y ese es el afán. Ese es el afán de la gente, como Saúl, persiguiendo a los siervos de Dios. Porque Saúl dice la palabra que perseguía a David. Ese era el afán de él. Y no le importó ser desechado. Tras que fue desechado, porque tenía un espíritu de error, ¿verdad? Porque desobedeció al Señor, o sea, pero porque tenía un espíritu de error, perseguía a David. Pero yo quiero que usted entienda que Saúl, aún siendo desechado y escuchando la palabra de Dios a través de Samuel, oye, qué cosa, no hubo en él un signo de arrepentimiento genuino, sino que quería que Samuel lo honrara delante de los hombres. ¿Qué quería? Que Samuel le diera parte delante de los hombres. Eso era en lo que él anhelaba. Y su afán era destruir al que estaba ungido por Dios. Hoy vemos personas que eso es lo único por lo cual respiran, para destruir a los siervos del Señor. Mas sin embargo, amado, Ana, con la petición que tenía, Ana se afanó. Ella era estéril, pero dijo, Señor, yo reconozco, Padre Santo, que si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. O sea, es que si nosotros oramos al Señor, le oremos al Señor con fieles rogativas. Ay, amá, chetalía, amá. Mira, amado, con esas peticiones lindas delante de la presencia de Dios, pero sin afán. Si usted ha orado, si usted ha ayunado y usted tiene una petición delante de la presencia de Dios, hágalo con fe y humildad, pero sin afanarte. Porque Ana no se afanó, Moisés no se afanó. Esta gente por sus peticiones no se afanaron. Mas sin embargo, hoy tenemos personas afanadas y turbadas
y lo único que piensan, Señor, necesito esto. En las oraciones de este tipo de personas, Señor, necesito, Padre, por favor, que me supla, Señor, ropa, por favor, Padre Santo, porque se me acabó en las camisas, se me acabaron, Señor, los zapatos. Padre, por favor, te pido que me supla, Dios mío, súpleme el jabón de lavador para poder lavar ropa, súpleme una lavadora. Esas son las oraciones de la gente. Señor, súpleme una olla. Ay, Padre. Señor, por favor, súpleme unos braces porque me quiero arreglar los dientes. Esas son las oraciones de la gente. Oye, pero son pocos los que están, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Señor, rompe mis cadenas. Señor, lléname de tu unción. Señor, haz tu voluntad en mí. Son pocos. Aleluya. Mira, amado, y tenemos un chorro de personas con espíritu de Saúl por ahí en las iglesias. No estoy diciendo todo, pero muchas personas, pastores, evangelistas, ministros, compitiendo unos con otros, tirando chifletes unos a otros, compitiendo. Ese es el afán de las personas. ¡Vive Dios! La mayoría de personas. El afán de muchos es querer ser visto por los hombres. ¡Aleluya! El afán de muchos es querer ser halagado. Mas Pablo decía, yo no agrado a los hombres, porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¡Aleluya! Mira, amado, usted sabe cuánto tipo de gloria a Dios que nosotros tenemos el orden del Señor y nos mantenga Dios así. Pero usted sabe cuántos evangelistas por ahí hay sin orden. Amado, se van sin permiso y sin orden de sus pastores. No se congregan. Pasan meses fuera de la iglesia, ni que predicando por ahí. ¡Santo bendito Dios! Amado, y el afán de ellos es que el dinero, tener ofrenda, tener ganancias deshonestas. ¡Vive Dios! Mi alma adora a Jehová. Mira, amado, hoy estamos viendo que esto está pasando terrible y nos está turbando. Entonces, ¿qué el Señor nos dice a nosotros? Dice en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas. Ay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo me voy y os tomaré a mí mismo nuevamente. Está hablando del arrebatamiento. Pero ¿qué nos dice el Señor en Apocalipsis también? Que nos ha preparado una gran ciudad, amado. O sea, lo que Dios te quiere hablar de este mensaje es que no te dejes abatir por los afanes de la vida. No te dejes abatir por las cosas que tienes que pagar. No te dejes abatir por el trabajo. No te dejes abatir por las cargas de la familia. No te dejes abatir. ¿Por qué, amado? Porque lo que nosotros tenemos que buscar es ser santificados en la presencia de Dios. Lo que tenemos que buscar es la salvación y la vida eterna. ¡Aleluya! Oye, porque Dios nos ha preparado una santa ciudad, qué lindo. Y sigue diciendo aquí, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Wow. Pero mira, yo quiero que tú medites en esto. Mira cómo el Señor, para poder darte esto como prueba de que es verdad, te pone ejemplo de la naturaleza, algo que es real. ¿Y para qué nos pone esto de ejemplo? Para que nosotros tengamos fe, para que nosotros no perdamos la confianza. Dice, mirad las aves del cielo, amado. ¿Cuándo usted ha visto una ave del cielo? Oh, gloria al Señor. ¿Cuándo usted ha visto una ave que está sembrando? ¿Cuándo tú has visto una ave, amado, que está cosechando? ¿Una ave que está en el mall comprando ropa? No. Dice, no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. ¡Wow! ¿Y vuestro Padre Celestial las alimenta o no las alimenta? Las alimenta. Y las alimenta bien, porque qué lindos son. Mira cómo cantan esas aves. Cantan más y adoran más que usted y yo juntos. Si usted, amado, escucha la naturaleza del Señor, esas aves como entonan, como cantan, como alaban, porque es que lo que tú puedes meditar es que sabe lo que están, amado, su canto es para Dios, porque la creación adora al Señor. Y qué lindo. Y nosotros, amado, teniendo todo, ¿dónde está nuestro agradecimiento? Muchas veces nos enfocamos más en lo que no tenemos que en lo que tenemos. Vamos a agradecer a Dios por lo que tenemos. Vamos a agradecer a Dios por lo que ha suplido hasta el momento. Aleluya. Oye, porque hay gente que se enfoca más en lo que no tiene. Y Dios dice, en lo que no tiene no te preocupes. Enfócate en agradecer y en vivir para mí. En obediencia. ¿Cómo yo le agradezco a Dios? En obediencia.
sigue diciendo, vuestro Padre Celestial las alimenta. No valemos vosotros mucho más que ella. ¿Para qué Dios te dice esto? Para hacer una comparativa de que tú y yo valemos más que las aves. Y si Dios las alimenta a ella, ¿te va a dejar a ti con hambre? No, porque Salmo 37 dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue. ¿Vamos a pasar dificultad y persecución? Claro que sí, porque yo no te puedo venir a predicar aquí de que somos prósperos, no te va a pasar nada. No, eso es mentira del diablo, de que los falsos predicadores hoy están predicando que los siervos de Dios no pueden sufrir, que es una debilidad. Mentira, Satanás. Cristo dijo, si yo he sufrido, ustedes también van a sufrir. Mira, si yo he pasado persecución, ustedes también. No te puedo predicar un falso evangelio. ¡Gloria! Porque hoy, esos son la mayoría de iglesias que está predicando eso. Que es una debilidad sufrir y enfermarse, eso es mentira. El siervo de Dios tiene que ser probado. El siervo de Dios tiene que perder muchas cosas para ganar el reino de los cielos. ¡Aleluya! ¿Pero qué dijo el Señor? Tú no vales mucho más que ella. ¡Bendita, amado! ¿Por qué nos falta la fe tantas veces? Nos falta escudriñar. Cuando yo me alimento de esta porción, la fe me aumenta. Wow, cuando yo oro, yo tengo comunión con Dios en oración y ayuno, yo busco la presencia de Dios. Mira, esa fe va creciendo. Pero si yo leo más el chisme de Facebook que la palabra, no va a crecer mi fe. ¿Me entiendes? Dice la palabra en Hebreos 11 que había unos hombres que eran ilustres de la fe, porque eran obedientes, se guardaban para Dios y en medio de sus pruebas, tribulaciones, ¿a dónde recurrían? Gloria a la presencia de Dios. Sacaban fuerzas de debilidad. ¿Cuántas veces te has sentido, amado, que el afán te quiere sobrecoger por un familiar tuyo? Amado, que no te puedes concentrar porque tu familia no quiere enderezarse y tú... No, pero no te afanes por eso. Dice Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. ¡Aleluya! Por nada estéis afanosos, amado. No tengas ansiedad. Líbrate del cansancio. Líbrate de la fatiga por el afán. Líbrate de esa inquietud, que hay gente que está inquieto. Entonces, Marta, maestro, estaba más enfocada en lo que la otra podía hacer con ella, porque ella estaba enfocada en su obstinación, que ella quería tener que hacer, que ella quería tener algo victorioso en esa cocina, de lo que estuviera haciendo, lo que sea. Pero Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada. Turbada es alteración o desorden. Quiere decir turbar el ánimo. Confusión, perturbación, trastorno, tribulación. Por eso tuve gente que llega a la casa de Dios así. Están perdidos porque es que el afán y la ansiedad, la turbación los tiene sobrecogidos. Están más enfocados en cuántos millones tienen guardados. Están más enfocados en el trabajo. Están más enfocados, amado, en los quehaceres de la casa. Se enfocan más que quieren que el piso huela bueno a las malas y a las malas. ¿Sabes? El afán de ellos es quitar todas las telarañas y que la casa quede impecable. No es malo que estén limpios. Hay que ser limpio, amado, porque tampoco es que usted va a ser un gorila. Mi alma adora a Jehová. Y porque es cristiano, amado, que las casas todas desordenadas. No, usted tiene que tener orden hasta en su casa. Limpieza en todo. Pero lo primordial, la salvación. Mi corazón estará limpio. Mira, amado, a veces nos enfocamos en limpiar todas las esquinas de la casa terrenal, pero y la espiritual. Lo que estoy hablando es cuando ponemos estas cosas primero que Dios. O sea, Dios dice, amado, yo te prometí un reino de los cielos, te prometí que aquí vas a tener vida eterna, aquí ya no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber quebranto, no va a haber trabajo ni fatiga. Y tú trabajando y sudándote más para lo de aquí abajo que para el reino de los cielos. Vuelvo y repito, no es malo trabajar, no es malo hacer lo que haces, pero que tu devoción y tu primer lugar sea para Dios, para Dios, para Dios. Sí, porque hay gente, amado, también que se acuestan de eso. No, yo no puedo trabajar porque no quiero estar afanado y son unos vagos y perezosos. Tampoco es que tú vas a ser perezoso, amado. Ahora, si Dios te llama a ti con tiempo completo, es diferente. Tampoco es que te vas a llamar tú. Amén. Hay gente que se llaman ellos para estar durmiendo todo el día, alma mía, porque están a tiempo completo, no oran, no ayunan, no buscan a Dios, no se ve evidencia del llamado. Ahora, cuando Dios te llama, se ve la evidencia, se ve el trabajo y el esfuerzo. ¿Ah?
Pero amado, hay gente que toma eso de excusa, no, que la Biblia no me afane, pues no voy a trabajar. ¿Cómo? Amado, si Dios te dio el permiso para trabajar, te puede trabajar, no te vas a ir para el infierno por eso. Y más un padre de familia, amado. Amén, aleluya. Al menos que Dios me haya llamado de pobre, es diferente. Y otra gente que se quiere casar y ni siquiera, amado, saben trabajar. No saben ser responsables y quieren tener una casa y una familia. Padre mío. Ah. ¿Cuántos se identificaron con eso? Alma mía, de arriba. Mano, estamos aquí para aprender, no para sentirnos mal ni nada. El que tenga que arreglarse, se arregla y punto. Aleluya. Para eso Dios nos trae palabra. No es lo mismo que tú no hayas conseguido un trabajo a que tú, amado, no quieras trabajar. Amén, aleluya. No quieres. Eso es diferente, ¿eh? Entonces, el trabajo más importante, amado, es el del reino de los cielos. Ese es el más importante. Porque hay gente que tú los ves, lo que trabajen, lo que sea, wow, yo sé trabajar y saber esto, pero tú le hablas de la palabra de Dios y no dan fruto de ella, no tienen testimonio. ¿De qué me sirve a mí saber trabajar en las plantas o en lo que sea que usted trabaje? En lo que sea, porque cada uno quiere aquí diferentes trabajos, me vino lo primero en la planta. Pero cualquier cosa que usted trabaje, amado, es lindo saber desenvolverse en eso, pero no puede ser más que nos desenvolvamos más en eso que en la presencia de Dios. Ay, Dios, amado, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Amado, viva un día a la vez, viva con calma, sea paciente, porque la vida espiritual nuestra se está estorbando por el afán. ¿Y qué le digo al Señor a Marta? Estás afanada y turbada con muchas cosas. Muchas cosas. O sea, que no era nada los caseres, amado. Eran muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. Solo una. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mira qué lindo. Mientras tú pelees por ese tiempo de secreto con Dios, tú puedes hacer lo que sea, pero nadie te va a quitar ese tiempo. Mientras tú pelees, mientras tú luches por ese tiempo con Dios, ay, abashetale, avanzakima. Mientras tú luches, mientras tú pelees ese secreto con Dios, que no te lo dejes robar, amado. No dejes que el afán te lo robe. Y eso es tú que lo permites. Sí, porque tú no puedes echar la culpa a nadie. Eres tú el que le dejas de dar tiempo a Dios. ¡Aleluya! Pero a veces nos encontramos más afanados con lo que hacer que... Y a Dios no lo estamos atendiendo. ¡Santo bendito Dios! ¡Gloria a Jesús! ¿Y qué dice? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¡Wow! ¡Vive! Por más que te afane, dime, ¿creciste una pulgada? No creciste ni un centímetro, amado. Por más que te afanaste... ¿Te añadió algo el sueldo? No. Aleluya. Nada, no. Alaba y gozate que esto no es COVID-19, esto es palabra de Dios. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. ¡Wow, amado! ¿Sabes? El Señor, hay personas a veces que dicen, no, que no tengo mucho que vestir. Lo poquito que tenga, dale gloria a Dios. Amado. Porque hay gente que se afana. Amado, y yo no estoy diciendo que es malo que usted se viste en santidad, que usted no tenga su ropita, pero hay gente, amado, que se va al shopping y eso es, ya usted sabe, quieren ropa de marca, quieren vestirse espléndidos, brillosos, ya usted sabe. Ya usted sabe, amado, cómo es esto, la vanidad y el afán. Y hoy día esto se ve en las iglesias, amado, esto se ve a nivel mundial. Muchas personas, las mujeres convirtiendo a ver cuál es la falda más linda, los hombres a ver cuál es el chaleco, el gabán más lindo, la corbata más linda, eso no es así. Mire, dice aquí, pero el Señor te dice esto para que tú no te afanes, ¿qué te vas a poner mañana? ¿Qué te va a poner el año que viene? ¿Qué te vas a poner el domingo que viene? O si tienes poquita ropa, dale gloria a Dios. Y amado, esa vida es, Dios suple ropa también. ¿Pero qué es esto? Cuando usted pone a Dios primero sin esperar nada a cambio, Dios te pone en gracia y Dios se encarga de poner todo en orden. Y qué lindo que dice, mira, considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni a un Salomón con toda su gloria se viste así como uno de ellos. Y si la mira eso, que ni Salomón con toda su gloria se vistió como los lirios del campo. ¿Quién los viste? Dios, deja que Dios te vista. No tan solo terrenalmente, espiritualmente. Deja lo que te ponga esa vestidura espiritual. Aleluya. Pero
Pero digo que ni aun Salomón con toda su vida se viste así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Mira cómo nos llama la atención, hombres de poca fe. Esa fe tiene que crecer, ¿se puede o no se puede? Claro que se puede, en el nombre de Jesús. ¿Qué dice? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? Oye, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a comer el lunes? No. ¡Vive Dios! ¿Qué vamos a beber? No. ¿Qué vamos a vestir? No, Dios dice, no te afanes por eso. Y ahí encierra todo lo que sea terrenal. Todo lo que sea terrenal. Ay, Señor, tengo que arreglar algo en la casa. Se dañó la tubería, se dañó la electricidad. Gloria a Dios, no te afanes por eso. Estoy hablando que hay cosas en esta tierra que nos hacen a nosotros desenfocarnos y desviarnos y desconcentrar nuestra vida espiritual. Mira este punto. Hay gente, amado, que el carro, olvídate, sienten afribulados sin carro. Dale gloria a Dios si se te daña el carro, amado. Dale gloria a Dios si se te daña el carro, aleluya. Y si pierdes el carro, pierdes la transmisión, si pierdes el teléfono, algo pasa, dale gloria a Dios. Lo lindo de esto es que nuestra comunión con Dios no se apaga. Amén, aleluya. Ay, estoy afanado porque es que los niños me dan mucho que hacer. Ay, no estoy afanado porque es que este esposo es muy cabezón. Ay, papá. Es que estoy afanado porque es que esta esposa mía no es muy, muy rebelde. Mire, amado, dale gloria a Dios. Ay, no te afanes. Oh, mi alma adora la gloria de Jehová. ¿Sabes? El punto es que nos preocupamos por el mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el año que viene? Vive el presente en Cristo Jesús, en obediencia, en agradecimiento, agradeciéndole y siéndole fiel al Señor. ¡Aleluya! ¿Ah? ¿Qué dice? Vive Dios. No afanéis, pues. ¿Pero qué dice después? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El punto es que cuando tú pones a Dios primero sin esperar nada a cambio, Él sabe lo que tú necesitas. Pero a veces, ¿cuál es el problema del ser humano? Se lo digo, queremos en abundancia. No queremos lo necesario. Y ahí es donde llegamos al afán. No queremos conformarnos. Ay, Señor, esta casa que yo vivo no me gusta. Dale gloria a Dios por la casa que vive. Amado, así vivas en medio, amado, que te sientas como Lot en Sodoma y Gomorra. Aleluya. Gloria a Dios por lo que vives. Cuando Dios te quiera mover, Dios te va a mover. Aleluya. Señor, Padre, pero este carro está, ya está dando mucho problema. Se le está saliendo el aceite, está haciendo muchos sonidos raros. Olvídese, amado. Esos carros que se están cayendo en canto, le llamamos Puerto Rico como los chustritos, aunque se... Mira, amado, aunque se estén cayendo las puertas del carro, se estén cayendo los aros, lo que sea, pero dele gloria a Dios si te está llevando a la casa del Señor. Oye, porque perdemos la bendición en lo terrenal. Ah, Padre Santo. ¿Y qué decía el proverbista en Proverbios capítulo 30? Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. ¡Aleluya! Esa es sabiduría de Dios. Él dijo, Señor, yo quiero lo necesario. Y eso es que buscar el reino de Dios y su justicia. Y dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué busca el reino de Dios? Chismear, cochinchar en el teléfono. ¿Qué es andar buscando el reino de Dios? Afanándome más con el trabajo, con lo que gano. Pues hay gente que compite, no, yo tengo mejor trabajo que el hermano. ¡Vive Dios! Estoy ganando más que el hermano. ¡Santo! ¡Aleluya! Mire, hay gente que prefiere quedar mejor y alto en sus trabajos que en la presencia de Dios. ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¿Qué busca el reino de Dios? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué busca el reino de Dios? Estar en el secreto con el Señor. ¿Qué buscar el reino de Dios, amado? Tener una vida consagrada en devoción a Dios, en oración y en ayuno, en la palabra, en la obediencia. Que yo tenga comunión, así como Moisés. Moisés, cuando el pueblo venía a cuestionarle, él, ¿a dónde se iba? Él se iba, mira, tú estás cuestionando, yo voy a la presencia de Dios. Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? De aquí a poco me van a apedrear.
Pero ¿qué Moisés hacía? Dejaba sus cargas en la presencia de Dios, hablaba con Dios cara a cara y Dios le respondía con voz tronante. Dios le respondía. ¿Por qué? Porque Moisés buscaba a Dios de todo corazón. O sea, yo lo que digo es que hay gente que pierde cosas, pierde el tiempo en unas cosas tan y tan insignificantes. Porque medito en la historia de Saúl. Saúl perdiendo el tiempo persiguiendo al siervo de Dios. No podía contra la voluntad de Dios. O sea, perdiendo el tiempo persiguiendo a los hijos de Dios. ¿Sabes lo que es eso? Pensando que con su fuerza iba a adquirir el reinado. Si lo que ya Dios desechó, Dios lo desechó y punto. Ah. Amado, ¿cuántas veces ha llegado la tribulación a nuestra vida? La prueba, sea cual sea la prueba que ha llegado. Y nos ha querido sacudir de dar punto de desviar nuestra mirada del Señor. Hebreos 12 dice que, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando los propios, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Pedro, dice Mateo 14, mientras veían a Jesús caminar, creyeron que era un fantasma. Pero ¿qué le dijo el Señor? Yo soy, no temáis. ¿Y qué le dijo Pedro? Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre la agua. ¿Y qué le dijo el Señor? Gloria. Pedro iba saliéndose de la barca. O sea, representación de que ya tú no dependes de ti. Ahora vas a caminar dependiendo de Dios. Amén. Y ahí va Pedro caminando en las aguas. Por el poder de Dios. Representación de que cuando tú estás poniendo a Dios primero en tu vida, amado, Dios te da experiencias grandes y poderosas, y tú estás en una vida nueva en Cristo Jesús. Estás sirviendo al Dios de lo imposible, al Dios santo, justo y verdadero, y estás caminando, amado, en esa fe, caminando con los ojos puestos en el Señor. Tienes los pies en donde, en las alturas, en la roca que es Cristo, caminando en las aguas como promesa de Dios. Aunque pases por las aguas, no te anegarán, porque yo estoy contigo. Si pasas por el fuego, no te vas a quemar. ¡Vive Dios! Y Pedro iba ahí caminando. ¡Qué poder! Eso no es una leyenda, eso pasa en verdad. ¡Amén! ¡Aleluya! Pero escuchando el viento y la tormenta que venía detrás de él, volteó a mirar y cayó. Ay, ahí está el problema. El afán de la vida me quiere sacar de esas experiencias en el secreto. El afán, ay, abacetalía masoquima. El afán del matrimonio, el afán de la familia, el afán de los hijos, el afán de la cocina, el afán del trabajo, el afán del carro, el afán de la cuenta bancaria, el afán del dinero, el afán de las cosas materiales. Me quieren sacar de esas experiencias a solas con el Señor. Me quieren sacar, aleluya. Y quiere que mi fe desvanezca, pero no puedo permitirlo. Necesito permanecer caminando en las alturas como Abacú. Necesito permanecer caminando sobre las aguas, aleluya. Dios, no te dejes fatigar por el cansancio diario. No te dejes morir, amado. Gloria a Dios. Estamos pasando días duros y difíciles, tiempos malos, amado, pero la iglesia, Dios nos prometió lindo algo. ¿Sabes qué? Oh, gloria a Dios, bautismo y llenura del Espíritu Santo. Nos prometió, aleluya, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos prometió salvación y vida eterna. Nos prometió que no nos dejaría huérfanos, amado. ¿Usted sabe lo que es eso? ¡Aleluya! ¿Ah? Gracias. Es que nuestra fe, ¿dónde está? Porque a veces nuestra fe está en lo que vemos. Y segunda de Corintios 5:7 dice: por fe andamos y no por vista. ¡Amén! ¡Aleluya! Entonces, estamos queriendo lo que yo veo ahí, creo. Pero ¿qué dice el Señor? Lo que tú no ves, aunque tú no veas, créeme. Amén. A mí. ¡Vive! Mi alma adora a Jehová. ¿Cuántas veces estamos así como Pedro, teniendo experiencia linda, pero hay algo que nos desconcentra? ¡Vive Dios! O sea, Dios dice: ya suelta lo que dejaste atrás, suelta lo del pasado, suelta, mira, aunque rujan los vientos, aunque rujan esas tormentas, tienes que desenfocarte de eso, enfócate en mi presencia, enfócate en mí. ¡Aleluya! Ah. Entonces se cayó Pedro, iba ahogándose. Vamos, Dios no quiere que te ahogues ya. Que te ahogues con los afanes, que te ahogues con el ruido de la tormenta. ¿Y qué decía? ¡Maestro! ¿Ah? Estaba luchando por salvar su vida, pero que el Señor dice, extendiendo la mano, te digo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque es que si estamos dependiendo de Dios, aunque ruja detrás de mí esos fuertes vientos y esas tormentas,
Yo no tengo que por qué mirar atrás. Pedro necesitaba mantener la mirada puesta en Jesús, pero cuando tú desvías la mirada de Jesús, te hunde. Cuando tú desvías la mirada de Jesús y te afana, ahí es cuando te ahoga. Amén, aleluya. Por la misericordia de Dios no se ahogó Pedro, ¿verdad? Amén. Pero tú te vas a ahogar o vas a luchar por tu vida. Vamos, amado, dile, Señor, aleluya, ayúdame que perezco, me estoy hundiendo. Ayúdame, Padre, sácame, Dios mío, Padre, de esta profundidad. Aleluya. Oh, gloria a Jehová. Vive Dios. ¿Y qué dice el Señor? No, así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Sin embargo, Mateo 25 nos habla de 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes tomaron aceite junto con sus lámparas para tener sus lámparas encendidas en sus vasijas. Más sin embargo, las insensatas, ¿qué hicieron? Se enfocaron en otras cosas. Se enfocaron en otras cosas y descuidaron el aceite. Cuando se escuchó, dice que cabeceando todas se durmieron. Cuando a la medianoche se escuchó el clamor, que dijo, es aquí el esposo, es aquí, salí a recibirle. Cuando llamó el novio, ¿qué pasó? Aquellas vírgenes que estaban prudentes arreglando sus lámparas, oh, mi alma te adora, Jehová, con su pasía. O sea, cuando hubo este cabeceo, está hablando, amado, que todos estamos pasando por diferentes pruebas, tribulaciones, pero no es lo mismo tú pasar pruebas y tribulaciones por Cristo y mantener la lámpara encendida a que pasar con apagado. Gloria a Dios. No, y también representa, amado, que nadie sabe el día ni la hora, todos estaban desenvolvidos, o sea, estaban. Pero el que está preparado, cuando esa trompeta suene, va a estar bien revestido y lleno del poder de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y qué le dijeron las insensatas a las prudentes? Dame de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Tipo de gente que a lo último va a estar, mira, ayúdame por favor. Bueno, ya tuviste tiempo de más. ¡Vive Dios! ¿Y qué le dijeron a aquella? Para que no nos falte a vosotras, a nosotras, y más bien a los que venden y compran por vosotras mismas. Yendo ella, ¿qué pasó? Entraron las prudentes y se cerró la puerta. Amado, vamos a meditar cómo la pereza y el sueño espiritual nos ha querido atacar de una manera terrible a nuestra vida espiritual. Amén, aleluya. El afán, el desenfoque, el desánimo. Wow, enfocándome en otras cosas. Y Dios me quiere, ¿dónde? En el secreto. Dios quiere que yo enfoque mi vida en la salvación. Enfoque mis ojos en lo eterno y yo mirándolo de aquí abajo. Que dice la palabra del Señor, alma mía, adora a Cristo Jesús. Dice 2 Corintios capítulo 4. Gloria a Dios, que no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, amado. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gloria a Dios. No dejes que las deudas te apaguen el fuego. No dejes que el trabajo te apague el fuego. No dejes que los quehaceres te apaguen el fuego. No dejes que los afanes de la vida cotidiana te apaguen el fuego. Enfócate en Cristo Jesús. Por eso el salmista decía en el Salmo 25, verso 15, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Wow. ¿Tus ojos dónde deben estar? Amado. ¡Vive Dios! En el Señor. Entonces, es tremendo porque cuando aquellas vírgenes vinieron a tocarle, maestro, ábrelo. ¿Qué le dijo? De cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre. Amén. Nuestro aceite, ¿cómo está, amado? Aleluya. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra lámpara? El afán y la ansiedad nos está cegando. El afán y la ansiedad nos está deteniendo. El afán y la ansiedad, amado, nos está secando. Alma mía, adora a Jehová. El afán de Acán, ¿cuál era? No era conquistar la tierra prometida. No era que se, mira, que pudiera vencer Jericó. El afán de Acán era tener lo anatema. Aleluya. Y hay gente así que su afán es el pecado, su afán es el deleite, su afán es lo que a ellos les gusta, su afán es que el afán de ellos es lo que tienen entre obstinación, lo que tienen en el corazón. Aleluya. ¿Y Acán qué hizo? Descuidó lo mucho por lo... Miren, amado, descuidó lo mucho porque... Por lo poquito que el diablo ofrece, porque el diablo es un miserable, amado. Amén. Yo me gozaba ayer con una señora en México que así decía, diablo miserable. Y yo, wow, tremendo. Pero, amado, es así. O sea, realmente Satanás es un mentiroso. Amén, aleluya. Lo dice la Biblia, es padre mentira. ¿Y qué te va a ofrecer, amado? Te va a poner muchas cosas bien bonitas a parecer, pero que le va a llamar la atención a tu carne. Y está de usted, si usted las acepta o no. Amén, aleluya.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy, amado? Hay personas realmente que no están entendiendo esto. Acán trajo turbación al campamento. ¡Aleluya! Gente trayendo turbación a la casa de Dios, trayendo turbación a sus propias casas. ¿Por qué? Porque están tomando de lo anatema. ¡Gloria! Mientras Josué, Caleb y el pueblo enfocados en qué, en conquistar Jericó, en conquistar, aleluya, la ciudad, aleluya, y la tierra que el Señor tenía para ellos, Acán estaba enfocado en qué, en lo monetario, en lo terrenal, en lo anatema, lo que es maldición. Hay gente que está enfocado en la maldición, lo que le hace maldición a ellos, que es el pecado, amado. Gente que está afanado con la lujuria, con la lascivia. Gente afanado con los deseos engañosos, con los deseos, aleluya, carnales. Gente afanado, mi alma adora el nombre del Señor, con lo que ama su vida. Hoy tienes que ser libre de eso en el nombre de Jesús. Permítele al Señor que te haga libre en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Ahora, fíjese bien, hubo un afán terrible. Sara se desesperó. Dios le había prometido, pero ¿qué pasa? A veces Dios nos promete y queremos nosotros ayudar a Dios. Mira, amado, Dios lo que quiere es que usted se mantenga caminando en el orden de Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Amén. Queremos adelantarnos y hacer cosas que Dios no nos ha mandado. Y Sara le dijo, yo ya ves, mira, Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ahora pues te ruego que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. ¿Y qué pasó con Abraham? En una flaqueza atendió al ruego de Sarai. Pero por la misericordia de Dios, Dios los perdonó y les dio la bendición, les dio la promesa. Pero antes de eso, amado, pasaron, amado, muchas cosas. ¿Qué pasó? Dice la palabra que cuando Sara, cuando vio Agar que concebía, miró con desprecio a su señora. Las consecuencias que pasamos por el afán, por querernos adelantar, porque si Dios me prometió algo, amado, yo solo tengo que esperar. ¿O acaso usted veía a David desinquieto? Yo quiero profetizar, yo quiero ir a pelear a los filisteos. ¡Vive! David estaba allí detrás con la oveja de su padre en el anonimato. Aleluya. Y allí estaba David, y cuando a Dios le plació, Dios lo exaltó, Dios lo ungió. Representación de que, amado, hay gente que está, a contrario de David, están afanados con ministerio. Yo quiero ministerio, yo quiero ser reluciente, yo quiero ser visto. Es que el ministerio no es eso, el ministerio es servicio. Alma mía, adora a Jehová. Dice la palabra, gloria al Señor, en Filipenses capítulo 2, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Oh, gloria a Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doblen todas rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Wow! Entonces, el afán de muchos hoy es que, amado, ¿cuál era el afán de todos estos profetas, amados, de agua dulce? Estos profetas, hijos del diablo, en el tiempo de Jeremías, curaban la herida del pueblo con liviandad, diciendo paz, paz y no hay paz. Ellos querían ser que, wow, soy visto. El profeta falso Ananías en el tiempo de Micaías, amén, y acá, el tiempo del profeta Micaías y el rey Acab y Josafá, ¿qué hacía este hombre profetizando falsamente? Y aún así, cuando Micaías lo confrontó de parte de Dios, ¿qué le dijo? Dijo que le dio una bofetada a Ananías y le dijo, ¿de dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Mira, ahí es donde se confirma en Ezequiel 13, donde dice, estos falsos profetas profetizan falsamente en mi nombre y aún así esperan que yo cumpla la palabra de ellos. Oye, qué gente sinvergüenza, hermano. De verdad tienen que ser sinvergüenza para querer que Dios confirme una palabra en ellos cuando saben que Dios no habló. ¡Vive! Es algo tremendo, amado. Pero Jeremías, mira, sabía que era el enviado de Dios, pero humilde. Con su rostro, mira, amado, con su rostro humillado delante de la presencia del Señor.
Nehemías y el pueblo, no es que se afanaron a afanarse algo que lo desconcentraba, no, al contrario. ¿Cuál era su esfuerzo, su afán? El afán de ellos era construir los muros, levantar esos muros. Alma mía, adora a Jehová, con una mano trabajaban en la obra y la otra tenía la espada. Vamos, no suelte la espada, tiene que ser como Eleazar, uno de los valientes de David, que mientras peleaba con estos gigantes, se le quedó la espada pegada en la mano. Alma mía, adora a Jehová. Wow, necesitamos gente como Josué y Caleb, gente con un espíritu diferente. Oh, que digan, no, esa tierra es buena. Jehová nos prometió, Jehová la va a entregar en nuestra mano. Aleluya, no, gente con pensamientos y palabras negativas, como aquellos 10 espías que decían, esa tierra es mala, nos van a comer, nos van a tragar vivo. Ah, porque parecemos langostas a los ojos de estos hombres que son gigantes de Anac. Aleluya. Pero Josué y Caleb que decían, nosotros estamos listos para poseer lo que Jehová nos prometió. Wow, necesitamos gente con ese fervor, gente con ese ánimo. Vamos, yo sé que todavía hay gente así. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Josué y Caleb no se afanaban. No, no, no. Mire, esta gente no buscaban un afán terrenalmente para ellos poder poseer una tierra. Ellos solo querían cumplir con la voluntad de Dios. Por eso Dios exaltó a Josué y a Caleb. Por eso los puso diferentes. Los exaltó por encima de otros. ¿Por qué? No porque Dios tenga sesión de personas, sino porque los otros, ¿qué hicieron? Hablaron negativamente de la tierra de Dios. Ya sé, estoy hablando negativamente de la salvación, hablando negativamente de la santidad, hablando negativamente de la obediencia, hablando negativamente de la palabra de Dios. Pero los Josué y los Caleb son pocos que hablan verdaderamente lo correcto y dicen, hay una vida eterna que Jesús compra a precio de sangre para que nosotros podamos ejercer, para que podamos heredarla. Amado, hay una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada de los cielos para nosotros, como dice Primera de Pedro 1, como leíamos el martes, aleluya, en el estudio que estábamos nuestro pastor. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Eso se compara con algo de esta tierra. No. Ay, pero mi leche, que tú no me entiendes, yo tengo que hacer eso, ¿se entiende? Estamos diciendo que no te afanes ni te pongas ansioso. No es lo mismo tener afán y ansiedad a que tú tengas a Dios primero y hagas las cosas en pasividad y calma y paz. Ahí teniendo tranquilidad, no perdiendo la comunión. Pero el afán a dos o tres le hace que salirse de comunión y hasta pierde la comunión y ya Dios te sabe, habla malo, salen de atrás para adelante y tantas cosas que hace. Sin embargo, ¿cuál era el afán de Absalón, Coré, Datán, Abirán, On, Amán, Dios mío, y tantos más que eran unos conspiradores, traicioneros? ¿Cuál era el afán de esta gente? Tomar gente, un grupito. El afán de ellos no era hacer la voluntad de Dios. El afán de ellos y su ansiedad no era agradar a Dios. El afán de ellos era ¿qué? Ellos hacerse relucir que eran ellos los llamados. Querer traicionar y conspirar de los siervos de Dios. Querer traicionar y conspirar y establecerse ellos. Pero nosotros, iglesia, no podemos permitir que ese sea nuestro afán. Nuestro afán, nuestra ansiedad no puede ser querer nosotros posicionarnos y tener una posición propia. Aleluya. Y bueno, Salón, el afán de él era tomar gente, besarle las manos, decirle, si no tienes quien te oiga de parte del rey, yo estoy contigo, yo te escucho. Ese era el afán de Absalón. El afán de Amán, ¿cuál era? Vencer a Mardoqueo. Oye, es que hay gente que pierde el tiempo. Se deja usar por el diablo y los siervos de Dios que Dios defiende. Mardoqueo era un siervo de Dios. Por más que Amán tratase, oh, mi alma adora a Dios, de hacer una horca, de hacer aquí y allá, Mardoqueo ni se postraba ni se humillaba. Dios mío, eso es algo tremendo. Alma mía, adora a Jehová. ¡Gloria a Dios! ¡Santo Jehová, Dios mío! ¡Alma mía, adora a Cristo! Terrible, amado, una cosa tremenda. Mire, le voy a compartir, esta experiencia la voy a compartir para la gloria de Dios, para que usted pueda reconocer que todos estamos en esto, y si a usted le pasa lo mismo, usted pueda tomar esa palabra y decir, igual yo quiero ser así. Mire, amado, en una ocasión que yo estaba en un ayuno para la gloria del Señor, estaba teniendo unos ataques tremendos. Pero mire la palabra que Dios me dio. Este es el capítulo 3, verso 7, cuando dice ahí, viendo Amán que Mardoqueo ni se humillaba ni se postraba, se enfureció. Yo dije, wow, Señor, esto me está dando fuerza a mí para yo proseguir en lo que tú me estás mandando a hacer, aunque sea fuerte el ataque, aunque sea fuerte la guerra.
Lo lindo de esto es que si Dios nos manda a hacer algo, podamos persistir en eso. Porque cuando el diablo, que representa a Amán, ve que Mardoqueo, usted y yo, cuando estamos en la voluntad de Dios, no nos postramos ni nos humillamos ante sus acechanzas, se llena de ira. Pero aunque se llene de ira y ruja, procuremos ser justos como Mardoqueo. Procuremos ser como ese hombre, alma mía, adora a Jehová, que aunque Amán le puso tantas trampas, él mantuvo su fidelidad hacia Dios. Aleluya. Qué lindo es Dios. Wow. Entonces, amado, ¿qué Dios dice? Gloria a Dios. Bien, por encima de todo esto, aún así vemos que en ocasiones Pedro tenía un afán de que, maestro, en ninguna manera esto te acontezca, no. Cuando Jesús anunciaba que su muerte, pero ¿qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No estaba hablándole a Pedro, sino lo que estaba hablando a través de Pedro. Se dejó usar. O sea, que usted sabe, amado, que andó con Jesús, pero se dejó usar. Pero aprendió de cada error, aprendió para no dejarse ya usar por el diablo, sino por Cristo, el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿En qué temporada y etapa usted está? ¿Dejándose usar por el diablo o por Cristo? Alma mía, adora a Jehová. Santo Dios. Entonces, amado, el punto es, gloria al nombre del Señor, que Dios nos hace madurar, nos hace crecer. Mira, amado, pero aquí hay muchas cosas que vemos en la palabra. Dice la palabra de Dios, aún así, gloria a Jesús, que Sedequías, el afán de Sedequías era agradar al hombre. Mientras Dios hablaba una palabra a través de Jeremías, Sedequías estaba, no, pero es que yo tengo miedo de que van a pensar si yo me paso a los caldeos. Ese era el afán de Sedequías. ¿Y qué Dios quería? Salvar a Sedequías, darle una oportunidad. Sin embargo, ¿qué pasó? Amado, no hicieron caso a la voz de Dios y llegó la destrucción repentinamente. Porque el afán de ellos era ¿qué? Lo que el hombre piense, lo que el hombre diga. Nosotros no podemos tener estos tipos de afanes ni ansiedad, amado. Enfoquémonos en lo que Dios piensa de nosotros, enfoquémonos en lo que Dios dice de nosotros. ¿Y qué pasaba con la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2? Tenía mucho servicio, lo cual no está mal, tenía muchas cosas lindas, pero habían caído del primer amor. Nosotros no podemos permitir que después de tanto trabajar y tanto nadar, muramos en la orilla, amado. No podemos permitir cuando estamos a punto de alcanzar y conquistar lo que Dios ha puesto y nos ha prometido, lo dejemos de conquistar. ¡Aleluya! Por caer del primer amor, no, si has caído del primer amor, hoy es día de volverte al primer amor. Hoy es día de volver a esa relación con el Señor. Hoy es el día de poder vencer en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Oh, mi alma adora a Jesús, pero sin embargo, Israel en el desierto todo el tiempo, el afán de ellos era quejarse. Maestro, padre, Moisés, tenemos hambre. Moisés, ya estamos cansados de semana, Moisés, tenemos sed. Moisés, pero esta agua es muy amarga, Moisés. Y Dios, ¿qué? Lo estaba probando a ver si guardaban su ley o no. Dios estaba ahí diciendo, yo quiero que mi pueblo entienda que yo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Yo quiero que mi pueblo entienda y comprenda que fui yo que los saqué de Egipto. Yo quiero que mi pueblo comprenda y entienda, aleluya. Pero ellos afanados en lo que tenían de frente, afanados y se olvidaron de mirar la gloria, la fidelidad de Dios. Así el afán y la ansiedad nos hace desenfocar. Aleluya, de la gloria, de la fidelidad de Dios. El afán y la ansiedad nos hace desenfocarnos a nosotros de lo que Dios nos está dando en las manos, amado. Nos desenfocamos de la obra de Dios porque nos enfocamos más en lo que pueden ver nuestros ojos y no nos enfocamos en lo que Dios está haciendo, en la obra de Dios. Aleluya, mi alma adora a Jesús. Sin embargo, la iglesia primitiva aprendió a depender de Dios. Tú no veías a la iglesia primitiva afanada ni turbada. Todos estaban ¿qué? En oración. Estaban unidos bajo un mismo pensamiento. La iglesia primitiva, ¿qué hacía? Consultando todo con el Señor. La iglesia primitiva, wow. Tenían persecución, oración. Tenían prueba, oración. Los latigaban, los perseguían, oración. Wow. Hay que aprender a todo ponerlo en oración. Nuestra confianza en Dios. Mantener esa vida en consagración. Alma mía, adora el nombre del Señor. Pero hay algo que quiero enfatizar y es en Jesús, Daniel, Noé, hijo, estos hombres, entre tantos más, pero enfatizo en eso porque Daniel, Noé, hijo, en Ezequiel 14 dice que si estuvieran estos tres hombres en la tierra, cuando Dios fuera a enviar el juicio, si ellos tres estuvieran, solo ellos librarían sus propias vidas.
O sea, representación de una vida que era santa, consagrada, dedicada y devocionada a Dios. Y por eso Noé, Daniel y Job, Dios lo vio de esta manera. No eran gente que se afanaba. Usted no ve a Daniel cuando le dijeron, mira, hay un decreto que el que ore a cualquier dios, hombre, fuera del rey, se ha echado al foso de los leones. Usted no ve a Daniel afanado y turbado. Usted ve a Daniel que cuando escuchó que el decreto había sido firmado, se postró delante de Dios, delante de las puertas, que las ventanas que daban hacia Jerusalén, y oraba 3 veces al día como lo solía hacer antes. Nada perturbó la oración de Daniel. O sea, hay oraciones perturbadas, hay ayunos perturbados, hay devociones y consagraciones y tiempos con Dios a solas perturbados por el afán y la ansiedad. Aleluya. A veces estamos afanados y enfocados más en el ataque espiritual. Enfócate en Cristo, que te va a ayudar en ese ataque. Entonces, estamos enfocados en lo que yo puedo alcanzar, lo que yo puedo conquistar, lo que Dios me habló. Mira, amado, enfócate en Cristo. Lo que Dios te habló se va a cumplir en el tiempo de Él, mientras usted se somete y se mantenga fiel a Él. Gloria a Dios. Entonces, amado, es algo muy importante entender esto, porque Noé, Daniel dijo, Noé no se afanó. Señor dijo, construye un arca. Usted no vea, no vea, y estoy afanado porque tengo que construir un arca, ¿no? Noé fue con comunión, tranquilito. Daniel, igual manera, orando. Y aún así, cuando tuvo que orarle a Dios y no recibía respuesta, luego de un tiempo determinado, de casi 3 semanas, recibió la respuesta. ¡Aleluya! A veces nos afanamos por oraciones que no han sido contestadas, amado. Incluso, escuche bien, hay gente que no han sido pacientes y se desaniman. Ay, yo estoy desanimado porque en una oración no se me ha contestado. Hay gente que dice, estoy desanimado porque Dios no me contesta. Estoy desanimado, me quiero salir de la iglesia. He sabido de gente que se ha descuidado espiritualmente, gente que se ha salido del camino de Dios. ¿Por qué? Porque una oración no contestada lo frustró. Mire, tarde lo que tarde, espere lo que espere, cuando Dios quiera contestarte, te va a contestar para su gloria y para su honra. Espere y sigue insistiendo. ¡Aleluya! Y claro, hay que ver que esas oraciones sean conforme a Dios. Amén. Porque si son oraciones que no son conforme a Dios, ¿cómo Dios va a contestar eso? Cuando es conforme a Dios, así el tiempo, Daniel estaba orando conforme a Dios, y todo en el tiempo. Amén. Aleluya. De igual manera, como le digo, Job pacientemente esperó, Dios lo recompensó. Noé pudo construir el arca, que él y su casa se salvase. Sin gloria a Dios, aleluya. Usted no ve a Noé afanado más. No, Noé se mantuvo como debía. Amén. Haga las cosas, si aprendemos a vivir por fe, no por vista, y haciendo las cosas en el debido orden, amado, nuestra vida en Dios va a ser excelente. Amén. Aunque con lucha y con batallas, pero que no dependa de nosotros esa lucha. Porque a veces somos nosotros los que abrimos estas puertas. Somos nosotros, amados, los que estamos abriéndole puertas a los demonios y a la familia y ansiedad. Le estamos abriendo puertas a la turbación, a la perturbación. No me concentro, ¿por qué? Afanado y turbado como Marta. Pero debo ser como María, a los pies de Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Y por qué digo Jesús? El mayor ejemplo, porque, amado, Jesús nos demostró que aún Él, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, dice la palabra que para todos acaba tiempo, pero en especial, ¿para qué? Para pasar el tiempo orando en secreto a Dios. El ministerio no lo afanó, los milagros no lo afanaron, porque Él sabía que todo esto era para gloria de Dios. Amén, aleluya. De igual manera, Pablo predicaba, pero trabajaba. Él mismo dice que con afán trabajaba para no ser gravoso, pero no era un afán que mataba. Está hablando en el aspecto de su significado de voluntad y esfuerzo, no que él se cansaba y se fatigaba por eso, no. Está refiriéndose, porque él lo dijo en los Tesalonicenses, según el Tesalonicenses, habló que él trabajaba con afán, pero no con el afán que Cristo está hablando y diciendo que no tengamos afán. Está hablando un afán de su sinónimo, voluntad, esfuerzo, sin dejar de poner a Dios primero y sin dejar de darle a Dios lo que era de Dios. Sin dejar de tener, amado, esa administración que Él daba de parte de Dios hacia otro, que era apóstol de Cristo, que predicaba la palabra. ¡Aleluya! Mire qué lindo Dios, que Pablo era tan inteligente en esa área que sacaba tiempo para todo, para trabajar, para ministrar, para predicar de aquí para allá. Y ese hombre, amado, usted sabe, no paraba. Eso era de aquí para allá y de allá para acá. ¿Pero qué? Teniendo comunión con Dios, y el tiempo con Dios nada se lo robaba. ¡Aleluya! ¡Oh, qué lindo! Sí, porque no todo es predicar, hay que pasar tiempo con Dios. Mi alma adora a Jehová. Entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Se puede servir a Dios o no se puede servir a Dios? Claro que se puede. ¿Se puede vencer el afán y la ansiedad? Claro que se puede. Pero depende de nosotros, porque si mi corazón está plasmado a esas cosas y a esas cosas materiales, yo las pongo primero que Dios, pues no voy a vencer. Pero si yo le entrego eso al Señor, ahí hay una gran diferencia. Aleluya.
Dice también Primera de Pedro 5, verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Amén, aleluya. Vamos, echa tu ansiedad en la presencia de Dios. Señor, para eso Él nos dejó la llave de oración. Aleluya. Para eso nos dejó la llave del ayuno. Bendito Dios. Para eso nos dejó la palabra. Vive Dios, aleluya. Oh, gloria. Mire, acompáñeme a lo que dice, gloria al nombre del Señor, aquí en Salmo, capítulo 39. Gloria al nombre del Señor. Gracias, bendito Rey de Gloria, aleluya. Vive Dios. Tú eres grande y eres poderoso, bendito Rey. Salmo 39. Bendito Rey, verso 6. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Amado, si usted muere hoy, ¿a dónde va a ir todo ese dinero que usted tiene? Si usted muere hoy, o Cristo viene. No estoy, vuelvo y repito, hay que repetir esto. Mire, no estoy diciendo que es malo, que estoy diciendo que hay gente que se afana. Esa es su respiración. Y el tiempo con Dios, descuidado. No oran. Ya no oran con el fervor de antes, ya no se pueden concentrar como antes. No es lo mismo cuando tú no te puedes concentrar en batalla a que cuando tú eres el que estás permitiendo. No es lo mismo la batalla espiritual, que hay una batalla para usted conectarse, amado, muchas veces para entrar en la presencia de Dios. Pero es muy diferente cuando el afán te asedia, te fatiga. Entonces, ¿qué dice aquí? En vano se afana el hombre. Mira, amado, cuánta gente allá afuera que es triste, gloria a Dios, nosotros que nos ha iluminado, que estamos aquí hoy, por gracia de Dios. Pero cuánta gente allá afuera, y muchas veces vivimos así cuando no teníamos a Cristo. ¿Qué pasaba con esta gente? ¿Y qué pasa hoy? Tú le hablas, no, yo no puedo ir a la iglesia, tengo mucho trabajo, yo tengo que hacer, cuando yo termine aquí mis negocios, entonces voy a la iglesia. Y si mueren, ¿a dónde va a ir el alma? ¿Cuánta gente le hemos evangelizado y ellos, no, que el trabajo no puedo, ¿sabes? No aprenden a poner a Dios primero, no aprenden a decir, yo tengo que buscar la salvación de mi alma, porque esa es la aseguranza que es gratis y es verdadera. ¿De qué vale usted tener la aseguranza del carro, tener tanto y la de la alma no la tiene? Entonces, mira qué lindo el verso 4, dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. ¡Ah! Mira, amado, ¿somos frágiles o no somos? Claro que sí. Amén. ¡Aleluya! O sea, está queriendo decir que somos nada, amado. He aquí, diste a mi día término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Que vive. Mire en el Salmo 62. Gracias, Señor. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Verso 9 en adelante. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. No te dejes engañar por lo que te diga tu cuenta bancaria. No te dejes engañar por lo que tu caja fuerte, si tienes guardado el dinero en una caja fuerte, todo el mundo tiene cuenta bancaria. Donde lo tengas, no te dejes engañar por la riqueza, porque son inciertas. Hoy están, mañana no. Y lo, mira, amada, hay gente que tiene eso primero y Dios dice, ¿ese es tu Dios? Ah, pues, vamos a ver cuando llegue el día malo. Por eso en Jeremías capítulo 2, el Señor dice, ¿dónde? Dice al pueblo, ¿dónde están vuestros dioses que hiciste para vosotros? Que se levanten ellos a ver si los podrán librar en el día malo. Entonces, muchas veces Dios dice, tú tienes eso, ah, pues voy a permitir que ese dinero se te vaya como agua para que aprendas que yo soy el dueño del oro y la plata. Porque a veces nos confiamos más en lo que guardamos y lo que tenemos que en la presencia de Dios. Cuando Él es quien sostiene nuestras vidas, cuando Él es quien sustenta nuestro ser, aleluya. Él es, amado, dice el Salmo 103, Él es el que sana nuestras dolencias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. ¿Usted me está entendiendo? Tenemos a un Dios todopoderoso, que todo lo puede, no hay por qué vivir afanado, turbado y ansioso. Si confiamos en Dios y obedecemos su palabra, amado, y lo ponemos al primero, lo demás será
añadido. Esa es una palabra simple, amado. Esto no es una ciencia, ni biología, ni química terrenal. Sí, porque ahí usted, yo, hay unos que eran buenos en eso, pero otros que nos rompíamos la cabeza con la biología, con la química, especialmente con la química. De la escuela terrenal, amado, que son unas matemáticas ahí, olvídate, que te rompen la cabeza. Y más si no, a mí no me gustaba la matemática, imagínese. Cuando tú no le tienes ganas a algo, no te gusta, pues es menos que el empeño. Pero tenía que, en esos tiempos, usted se esforzaba por los estudios, aunque no te gustaran. Porque ahora, por Cristo, no nos esforzamos, que es para salvación y vida eterna. ¿Ah? Entonces, amado, es muy importante, esto está simple. O sea, el natural quizás no entiende. Como dice la palabra, es que no entiende, no quizás, sino es que no entiende. Pero el espiritual comprende las cosas. Y aunque hayan personas naturales, entiendo que esto está bien claro. ¿Qué dice? Que Dios añade ¿qué? Lo añadido. ¿Las añadiduras las pone quién? ¿Dios o yo? Dios. Pero nosotros las queremos buscar a veces. Queremos buscar nosotros la añadidura. ¡Vive! Deja que Dios te ponga todo en su sitio. Deja que Dios te acomode. Deja que Dios te ponga en orden. ¡Aleluya! Wow, eso me llama la atención, pero ¿qué dice el verso 5? Alma mía, ¿en dónde? En Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Cuando yo tengo afán y turbación, yo no puedo decir estas palabras que David decía, pero como David no tenía afán ni ansiedad, David estaba tranquilo, calmado, y aún siendo rey, Dios poniéndolo en gloria, David no se corrompió por la riqueza. Sí, le falló a Dios, pero se supo arrepentir. Pero en este punto del afán y la ansiedad por las cosas de esta tierra, no vemos eso. Amén, gracias, Señor. Sí que decía, aunque era perseguido, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no reparare. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperar en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. O es tu refugio o el dinero, ¿no? O es tu refugio o la nevera. Amado, es Cristo Jesús. Amén. Mire lo que dice Salmo 119, verso 28. Gloria a Jehová. Y adoramos a Dios. 119, verso 28. Aprendamos a confiar en Dios. Cuando tenemos afán y ansiedad, representación de que no tenemos confianza en Dios. Como humano va a llegar muchas cosas, pero controle y sujete esta carne, como pregamos la otra vez, golpee ese cuerpo, póngalo en servidumbre en el nombre de Jesús. ¿Ah? Cuando te quiera arropar el afán y la ansiedad, no. La palabra dice que mi confianza está puesta en Dios. Señor, ¿cómo voy a pagar estos biles? Bueno, amado, ponga a Dios primero, lo demás añadido, no busque nada a cambio. Gloria. También hay gente que se metieron en biles que Dios no los llamó. Sí, porque es una realidad también. Eso. Examen. Gente que se envuelve con esas tarjetas, muchacho. Pero amado, Dios es su misericordia, Dios es bueno y fiel, amado. Pero ¿con quién, amado? Con aquellos que le son fieles. Gente que dice, no, porque es que la palabra dice que Él es fiel y aunque permaneciéremos infieles, Él permanece fiel. Sí, pero se está refiriendo que aunque nosotros fuéramos infieles, como Él es fiel, Él va a dar a cada uno conforme a su obra. No es que te vas a aplaudir tu infidelidad, no es que te va a respaldar tu infidelidad. Dice Salmo 119, verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Wow. Pero ¿qué después dice él? Susténtame. Según tu palabra. Si esa es nuestra oración todos los días, amado, le aseguro y le garantizo que Dios le va a ayudar. Pero si nos apoyamos en nuestra fuerza, Señor, ¿de qué voy a vivir, Señor? Mira, amado, hay gente aquí que si Dios les llama a tiempo completo, no saben qué hacer. Amado, cuando yo estaba estudiando en la universidad, Dios me dijo, este es tu último año de estudio, me dijo, porque te quiero predicando mi palabra, se fíe con lo mío, yo seré fiel con lo tuyo, te voy a abrir puertas, etcétera, gloria a Dios. Eso fue a finales de 2013, yo había empezado en enero de 2013 en la universidad y en diciembre ya Dios me estaba diciendo, corta, imagínese. Y en ese momento, en una parte estaba feliz, wow, no tengo ya que romperme la cabeza con los estudios, eso, aleluya. Pero, amado, esa palabra la pude recibir con amor y decir, wow, Señor, si me estás llamando, venme aquí.
No hubo en mí esa reclamación, pero mi mamá fue la que estaba un poquito, usted sabe, bueno, un poquito, no mucho, preocupada. Pero mi leche, ¿pero de qué vas a vivir? Yo no quiero que te pase lo que me pasó a mí, yo quiero que tú seas una profesional, yo no quiero que yo deje de estudiar y mira lo que he pasado, todo lo que he tenido que luchar. Pero mire, amado, yo le dije, Dios habló y yo tengo que obedecer. Esperé, amado, hasta que se terminara ese semestre, ya en mayo de 2014, ya dejé de estudiar, no me matriculé más nada, apenas yo estaba empezando lo que estaba estudiando. Y al pasar del tiempo, mi mamá seguía con eso. Mi leche quizás era para otro año. Esto no, yo dije, mami, Dios habló claro. No, pero ¿quién? A lo mejor es que Dios estaba refiriendo. No, es que Dios dijo que este era mi último año de estudio. Pero mira, pero tú ni vas a trabajar. Bueno, Dios no me dijo que trabajara, Dios me dijo que dejara los estudios, que Él iba a ser fiel, que Él me iba a suplir, que me quería. Entonces, yo dije, bueno, Señor, si tú quieres que yo trabaje, yo le oraba al Señor. Hubo una noche, amado, que a mi mamá ese día, ya yo me puse ahí, sí que me puse ansiosa. Yo, Señor, y me puse inquieta. Y le oré al Señor, Señor Padre, tú sabes, Padre, que tú me hablaste, pero mi mamá no entiende. Señor, y yo no puedo estar, ya esto está tremendo, o sea, que todo el tiempo... Quizás yo tomé la decisión malo, no sé. Mira, a veces como nosotros, si ya Dios habló algo, nosotros a veces tendemos a como que quizás fui yo el que fallé cuando sabemos que Dios habló. Señor Padre, si es tu voluntad que yo trabaje. Mira, amado, llenaba solicitud de trabajo, no se me abría ninguna puerta. Y le dije, Señor, si es tu voluntad que yo estudie o algo, porque quizás, no sé, fui yo que erré o no sé. Padre, dime, ¿qué tengo que hacer? Al otro día había culto aquí, santo Jehová, un domingo. Para que usted vea que usted no tiene que esperar que Dios te diga, así te dice Jehová. Si te quedas dormido en el mensaje y en el mensaje Dios te quería contestar una petición, perdiste esa confirmación. Y mientras el pastor predicaba, no fue donde mí, pero Dios, como en un mensaje nos habla a todos, hay que estar alerta y recibir. Dijo, hay gente que le pide a Dios confirmación cuando ya Dios le habló. Si Dios te dijo no, es no. Aleluya. Cuando yo escuché eso, dije, amén, Señor, me estás hablando. Y ahí yo, si yo hubiera sido una inmadura, hubiera dicho, no, Señor, hasta que tú no vengas a donde mí. No, porque es que ya Dios está hablando ahí en el mensaje. ¿Estás entendiendo? Y hay gente que no se mueve si no va el siervo de Dios en donde profecía a hablarle. No, si ya Dios te habla a través de un versículo, a través de un mensaje, una prédica, usted tiene que tomar cuenta en el asunto. Alma mía, adora a Jehová. Y gloria a Dios, amado, que yo pude recibir esa palabra. Y de ahí yo dije, no, ya Dios, esto es otra confirmación y está claro. Sí, porque a veces llega ese momento, amado, donde Dios te habla algo y usted está como que, usted sabe, en ese titubeo, como Juan el Bautista, luego que vio tantas señales que Dios lo usó en la cárcel, dijo, mándenme decir si él era el que había de venir o esperaremos a otro. ¿Sabes? Estas cosas van a pasarnos como humanos. No estamos diciendo que Juan el Bautista no era un siervo de Dios, pero a él le llegó eso como humano, nos va a llegar. Pero está de nosotros decidir si vamos a creerle en fe o no. Amado, y para la gloria de Dios, decidí ser obediente por la gracia de Cristo. Y no estoy diciendo que estoy perfecta o que soy un ángel, no. Lo que me refiero es que Dios me llamó a eso, lo dejé por Cristo. Y para la gloria de Dios he visto la palabra de Dios cumplirse, amado. Cuando Dios nos llama a algo, hay que hacerlo en fe. Y amante esto, Dios te dice que lo pongas el primero, que Él no te va a fallar. Amado, Dios ha sido fiel. Yo no he tenido que estar pidiendo nada. Dios se ha encargado de suplir todo para su gloria y honra. Y Él mismo, yo no tengo que llamar a ningún lugar porque Él es el que abre y cierra puertas. Cierra también, alaba, no es nada más que abre. Sí, porque hay gente que dice nada más la parte de abre. Ah, Él cierra también. Él es el que abre y cierra. Alma mía, adora a Jehová. Porque Él sabe lo que ha de hacer en cada uno. Amén. Pero que es como cuando yo testifico en esto en otros lugares, le digo, mira, jóvenes o iglesias donde yo esté, les digo, si yo no hubiera sido obediente cuando Dios me dijo dejar a los estudios universitarios, yo no estuviera aquí predicándoles hoy. Porque se atrasa el plan de Dios. Y yo me doy cuenta de que no estoy diciendo que es pecado si Dios te dice que puedes estudiar y a la misma vez servirle, o puedes trabajar y a la misma vez servirle. Pero en el llamado que Dios me hizo a mí, imposible que lo que Dios quería conmigo yo pudiera estar a la misma vez tener estudios. Me iba a desconcentrar y me iba a quitar mucho tiempo. Porque cuando Dios te quiere a tiempo completo en Él, no es nada más predicar, es buscarlo en el secreto. Es que Él te capacite, es que Él te instruya. Alma mía, adora a Jehová.
Y qué lindo es eso, amado, de usted no vivir en afán ni ansiedad. Y más, amado, cuando usted vive por fe, que usted tiene, usted depende totalmente de Dios. No estoy diciendo que el que trabaja no vive por fe. Vive por fe, pero tiene su sudor de su frente. Entonces, yo cuando hago esto, no lo hago para esperar nada. Cambio, yo lo hago por amor a Cristo, a la alma, y Dios se encarga de hacer lo demás. Y hay gente que dice, no, pero la Biblia dice el que no trabaja, que no coma. Eso también se refiere a que Dios llama a tiempo completo, porque eso es un trabajo, eso es una profesión, si usted no lo sabía. Está hablando los que son, que no trabajan, amado, ni a tiempo completo para Dios, ni que trabajan en nada de secular, nada. Porque a unos Dios llama a trabajar secular y a servirle, y a otros Dios llama a tiempo completo para él. Es como Dios hace como él le place. Amén. Aleluya, gloria a Jehová. Pero hay gente que dice, yo quiero ese llamado a tiempo completo para no fajarme, amado. No te creas, aquí también se padece, aquí también, amado. No estoy debajo del sol 8 horas quizás, aleluya, pero hay que estar en una habitación peleando batallas espirituales, siendo capacitado por Dios, alma mía, gloria a Jehová. Y hay que ir a donde Dios te mande. Ya me ha tocado predicar bajo el sol también, aleluya, ¿sabes? Es así. Me ha tocado predicar al lado de gallinas, de vacas, y me gozo, amado, en esos ranchitos, gloria a Jehová, las gallinitas caminando, las vaquitas, eso es lindo. Me gozo y siempre recuerdo eso que mis hermanos allá en México me dijeron, hermana, gracias por venir, porque muchos predicadores le hemos invitado y no han querido venir porque estos son ranchos. No quieren venir porque quieren estar en hoteles 5 estrellas, quieren estar en lujo. Entonces, amado, nosotros tenemos que entender que el afán y la ansiedad no puede estar en nosotros. Aleluya. Hay que aprender a vivir humildemente y con lo poco, mira, mejor lo poco con el temor de Jehová, dice Proverbio 15, amado, que la abundancia donde hay turbación. Amén. ¿No me está entendiendo? Mejor en lo poco con lo poco con el temor de Jehová que el mucho abundancia y tener donde hay turbación. Porque donde no hay temor de Jehová hay que turbación. ¿No me está entendiendo? ¿Alguien está comprendiendo esto, alma mía, de Jehová? O sea, aunque tengas poquito sueldo, aunque tengas una casa que no es lujosa, pero mira qué lindo, aunque tengas un carrito pequeño y pequeño y mira lo que sea, pero Dios está en tu corazón, eso es lo que importa. Aunque no tengas riqueza, pero que tengas la riqueza espiritual y la mayor, que es la, mira, amado, la presencia de Dios, respaldo de Dios en tu vida. ¡Wow! ¡Qué lindo es Dios, amado! Entonces, muchas veces nos sentimos así, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Mire lo que dice el Salmo 31, vamos a leer estos últimos versículos, para así terminando, gloria al nombre del Señor. Salmo 31, gloria al nombre del Señor. ¡Qué lindo Dios! Salmo 31, verso 14 al 15. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Mira, amado, esta es nuestra oración, tiene que ser. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Aleluya. Gloria a Jesús. Es una alma que confía en Dios. Ora esto al Señor. Mire, Salmo 34. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Salmo 34. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Verso 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre más. Dice, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Verso 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Temer, representación. Amén. ¿De qué? ¿Qué significa? Significativo de obediencia, reverencia, respeto. O sea, que no es a todo el mundo que Dios le hace esta promesa, es a aquellos que le reverencian, a aquellos que le obedecen. Si usted es un mundano dentro de la iglesia o vive doble vida, no piense que esta palabra se aplique a usted. La gente dice, Dios me va a suplir porque estoy en la iglesia, pero si usted no vive conforme a Dios, ni piense, amado, que eso va a acontecer. Entonces, dice en el Salmo 9:10, dice, en ti confiaron los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cuando buscamos a Dios, Dios nos va a desamparar y nos va a dar vergüenza. No, no. Salmo 84:12 dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti
confía. ¿Sabes? Que hay que mantener una confianza. Mateo 11, el Señor dijo, aleluya, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera. Gloria al nombre del Señor. Mire esto. Aleluya. Isaías 26. Adoramos el nombre de Jehová. Isaías capítulo 26, versos 3 al 4. Gloria al nombre del Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ay, qué lindo. Pensamiento aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mi perseverancia y mi pensamiento de perseverancia está en ¿dónde? En el Señor. No en el afán. No en lo que me rodea. No en lo que mis ojos ven. Aunque mis ojos vean lo contrario, ¿dónde está mi confianza? En el Señor. Gloria a Dios. Oh, gloria, porque Hebreos 11 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Mira, amado, por la fe todos estos hombres y mujeres pudieron alcanzar, gloria a Dios, promesas de Dios, no como habiendo alcanzado aún la promesa mayor, que es el ser perfeccionado. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, están en el lugar de espera. Pero qué lindo que por fe conquistaron reino. Aleluya. Vencieron fuerzas, aleluya. Sacaron fuerzas de divinidad, taparon bocas de leones, aleluya. Qué lindo, amado. Dios les dio victorias tremendas a estos hombres y estas mujeres. Porque eran obedientes y vivían en fe, en obediencia, en santificación. Sin afanarse, sin turbarse. Sin afanarse ni turbarse por nada. Entonces, gloria. Mira qué lindas promesas, amado. Hay que entender esto. En el Salmo 3, usted lo lee. Cuando tenga la oportunidad, léalo. Como David, aún siendo perseguido, decía que su confianza y su escudo era ¿quién? El Señor. Total confianza en todas las circunstancias. El Salmo 13. Había que, había ansiedad. Decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo me responderá? Etcétera. Pero ¿qué pasa? Él prefirió pelear con eso. Porque van a llegar cosas, como humanos van a llegar muchas cosas, pero lo importante es que nosotros pelear con la fuerza del Espíritu Santo y vencer todas estas cosas. Isaías 65. Adoramos el nombre del Señor. Así que, amado, lo que te está robando el sueño y la paz, cuando, o sea, el sueño de dormitar, que a veces hay gente que no puede dormir en paz, no puede decir en paz me acostaré así mismo dormiré. Amado, ¿por qué? Porque no viven confiados en el Señor. Lo que te robaba la paz, hoy duerme tranquilo, en paz. ¡Aleluya! Pero si eres desobediente, tienes que ser obediente hoy. Tienes que arrepentirte, amado, y convertirte al Señor. Porque hay gente que dice, esa promesa es para mí, yo, Dios me va a suplir, pero son desobedientes. Hay que obedecer, hay que tener una vida consagrada en santidad al Señor. Isaías 65, wow, verso 17 en adelante dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Mira, es ahí donde tiene que estar nuestra mirada. Nuestra meta, ¿dónde? En la mansión, aleluya, celestial, que el Señor tiene para con nosotros. Y le llamo mansión porque, amado, eso no se compara a nada de esta tierra. Usted quiere mansión aquí abajo, y allá arriba hay una tierra nueva, un cielo nuevo, aleluya, que el Señor está creando lugar para nosotros, para cuando sea vencido el mal en esta tierra, Dios haga de aquí cielos nuevos, tierra nueva, cuando sea vencido el diablo, sus demonios, oh gloria, y dé retribución a los impíos. Pero lo primero es que el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Luego que va a venir la gran tribulación, todos esos juicios, pero lo lindo es que al final Dios va a ser a cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Como dijo, aleluya, Pedro, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad por él, ser hallados por él, sin mancha e irreprensible en paz.
mas os gozaréis y os alegraréis. Mira qué lindo. Dice que el 17, porque yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Ahora, mire lo que dice en Eclesiastés. Oh, gloria a Jehová. Uno de los más que habló del afán, aleluya, y de la vanidad de esta tierra fue este hombre llamado Salomón, que pudo experimentar todo el afán y la fatiga que se vive aquí abajo. Eclesiastés 1, gloria al Señor, verso 3 dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Dice el 8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Capítulo 2, verso 22, dice: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Entonces, capítulo 1, verso 2 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Capítulo 3, verso 9 dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahora, capítulo 5, gloria al Señor, verso 10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Dios mío. Verso 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlo con sus ojos? Capítulo 7, verso 14. Oh, gloria al Señor. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Alma mía, adora el nombre del Señor. Qué lindo es la presencia de Cristo. Alma mía, adora Jehová. Santo Dios mío. Entonces, mira lo que dice. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 11 de Hebreos. Aleluya. Y adoramos, bendito Rey. Gracias, bendito mi Dios. Hebreos capítulo 11. Mire lo que dice en los versículos 32 en adelante. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otras fueron atormentadas no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección.
Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mas sin embargo, Hebreos capítulo 11, gloria a Jesús, dice la palabra en el verso 12, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todo esto, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amado, ya no pienses en el país que dejaste atrás. Ya no pienses en lo que pasaste y lo que dejaste en el pasado. Ya no pienses en lo que quieres, en lo que no pudiste alcanzar el pasado. ¡Qué lindo que nos ha preparado una ciudad! ¡No te afanes, oh gloria! ¡No te pongas ansioso, amado! Que Dios nos ha preparado una ciudad linda, gloria a Dios. Pero con santidad, obediencia, frutos dignos de arrepentimiento es que lo vamos a alcanzar. Naciendo de nuevo de agua y de espíritu, aleluya. Viviendo una vida en devoción hacia Dios. ¡Oh, mi alma adora a Cristo! ¡Wow! ¡Qué lindo! Verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¡Wow! Filipenses 3, oh gloria a Jehová, te adoramos, bendito mi rey. Gracias, bendito Rey de Gloria. Capítulo 3 de Filipenses, versículos, gloria a Dios, verso 20 al 21, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo. Ay, abase, talía, masta, quima, gracias por tu presencia, Jehová. Al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amado, ¿hay motivos para estar gozosos o no? Amén. ¿Hay motivos para luchar o no? ¡Aleluya! No para esta tierra que se daña, que se rompe, no, 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 que son coronas corruptibles. Vamos a luchar por la inmarcesible, la incorruptible. ¡Gloria a Dios! Qué lindo es saber que el arrebatamiento es inminente, como dice 1 Tesalonicenses 4. Dice Romanos 8 que la creación gime a una y está a una con dolores de parto hasta ahora. Y aún nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos esperando que la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¡Aleluya! Mire, amado, más que vencedores somos por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo, Pablo dijo, estoy seguro de que ni la muerte, aleluya, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada puede separarnos de su amor. No hay afán, no hay ansiedad que nos aparte de su amor. Si tú te mantienes ahí de rodillas peleando, si te mantienes en oración y ayuno, si te mantienes en la palabra, consagrándote, congregándote, buscando a Dios en espíritu y en verdad, con un corazón contrito y humillado, lo cual no desprecia, aleluya. Ahí mantente, no dejes que nada te robe el gozo, no dejes que nada te robe tu comunión con Dios, no dejes que nada te robe tu concentración con Cristo. Amén, aleluya. Amado, porque cuando el afán llega y la ansiedad, la turbación y nos asedian, amado, y nos fatigan, la vida espiritual va bajando para el cielo. Usted sabe cuando una bomba, ¿verdad?
ustedes le llaman globo. Un globo se va vaciando. Y eso está terrible. Así no hay muchos cristianos. Después estaban llenos. Pero mira esto. En Deuteronomio 32, Dios habló a través de Moisés. Y le dijo al pueblo: engordaste y te hiciste lustroso y te inclinaste a los dioses ajenos. Cuando habla de engordar, está hablando que ellos se llenaron. O sea, Dios les llenó la boca, Dios los condujo por el desierto, Dios los puso en amado, en honra y en gloria, y se olvidaron de Dios. Y hay gente así, se llenan como el globo, amado, y se corrompe. Entonces, usted sabe que un globo, usted lo pincha o algo pasa, se rompe de nada. Así mismo es, y te va paseando así. Y después de ser grande, exaltado, mira. Nuestra vida espiritual es muy importante. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que quiera asediarte, lo que quiera afanarte, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amado, pero todo presentarlo a Dios en oración. Es ahí que Dios nos va a ayudar. Pero si usted se queda ahí preocupado, ay Dios mío, estoy afanado, no. En oración vas a vencer. Cristo dijo, Mateo 17:21, este género no sale sino con oración y ayuno. Esfuérzate con la ayuda del Señor, sé valiente, pero mira, para obedecer a Dios. Gente que se esfuerza para lo malo, pero para lo bueno no. Alma mía, vamos a terminar en Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis. Mira qué linda promesa Dios nos hace aquí, amado. Fíjate de que no, yo quiero tener una casa lujosa. Mira, allá arriba vamos a tener algo mejor que eso y para siempre. Bueno, si usted persevera hasta el fin. Hay gente que dice, se está apuntando para allá arriba y el corazón no se ha humillado delante de Dios, no ha nacido de nuevo, no han hecho frutos dignos de arrepentimiento. Todavía aborrecen al hermano. El alma de Jehová. Tienen espinas, amado. Explote esas espinas del corazón. Reconciliados, amado. Amados unos a otros con amor fraternal. Y amar a Dios sobre todas las cosas. Santo. Apocalipsis 21. Mira qué belleza. Ay, papá. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mira qué lindo, amado. ¿Vale la pena o no? Amén. Mira lo que vamos a leer ahora. Tú te vas a dar cuenta si vale la pena pelear por esto o no vale la pena. Tú te vas a dar cuenta aquí si vale la pena más pelear por el trabajo terreno o por el trabajo de arriba. Mire esto, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Wow! Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. ¡Wow! Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. O sea que no, esos que dicen la mentira blanca, roja, eso no existe. Todas las mentiras. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Terminamos en Apocalipsis 22. Eso, amado. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal. ¿Sabes? Si tú te pones a meditar, leemos esto, pero la mayoría de los enfoques de mayoría de personas aquí no está en esto. La mayoría de personas está en los, enfocada en los planes que tienen esta tierra. En las metas, amado, a Dios hay que poner primero. Y nada puede robarnos el enfoque. Muy importante. No estamos diciendo que como ser humano usted no pueda tener, amado, usted no quiera, mira, hacer sus cositas organizadamente, etcétera. Pero estamos hablando del afán y la ansiedad que llega a la vida del hombre, que me aleja de la voluntad de Dios. Que a veces, por tanto afán y ansiedad, nos metemos nosotros en cosas y nos salimos de la voluntad de Dios. Y nosotros mismos hacemos cosas. Nosotros tocamos puertas, abrimos puertas que Dios no quería abrir. ¡Gloria a Dios! Que Dios quería hacer algo mayor y nosotros dañamos la cosa. Pero, ¿qué pasa? El Señor dice, en medio de ella
en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Verso 11, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes? Amado, los perros que vuelven al mundo, que vuelven atrás. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Oh, gloria a Dios. Verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Y con qué terminó Salomón en Eclesiastés 12? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Póngase de pie. Aleluya. Adoramos y exaltamos a Cristo, amado. Este tema es bien extenso, amado. Muchas cosas más nos habla la palabra acerca de esto, pero si seguimos, olvídate que hacemos vigilia. Vive Dios. Santo Dios. Pero qué lindo es esto, amado. No te afanes. No permita que esta palabra te entre por un oído y te salga por el otro. Porque hay gente que escucha esta palabra hoy y ya al mes lo ves afanado. Otra vez. Gloria a Jesús. Es lo mismo, el ataque que llega a que usted mismo sea el que está. Usted tiene una vida afanada. Usted tiene eso en el corazón. Hay que entregárselo al Señor. Porque la incredulidad te hace ser así. Ay, estoy afanado. Ay, Dios mío. No, amado. Sea paciente. Ame a Cristo. Póngalo el primero y lo demás vendrá por añadidura. Amén, aleluya. Habrá una vida que quiera aceptar a Cristo, reconciliarse con el Señor. Una vida que necesite oración, amado. Una vida que haya estado pasando por afán, ansiedad, siendo.